The sermon, The Identification of Christ in All Ages, was delivered on Thursday evening, April 9, 1964, at the National Guard Armory in Birmingham, Alabama, USA. Este mensaje, La Identificación de Cristo en Todas las Edades, fue predicado el jueves en la tarde, el 9 de abril de 1964, en la Armería de la Guardia Nacional en Birmingham, Alabama, Estados Unidos de América. i certainly deem this a grand privilege to be here tonight it's my first time ever being here in this fine city of birmingham well i've wanted to come many times but it just seems like it works around and the lord has his own set times for things so uh, that's how he's worked it out we're grateful for this uh, time and for these fine sponsors Realmente considero este un gran privilegio estar aquí esta noche. Es la primera vez que estoy aquí, en esta ciudad tan fina de Birmingham. Oh, había querido venir muchas veces, pero simplemente parece resultar de otra manera. Y el Señor ha establecido sus propios tiempos para las cosas. Por tanto, así es como Él lo ha resuelto. Estamos agradecidos por este tiempo y por estos buenos patrocinadores. And now tonight is kind of, we always have kind of a, a get acquainted night. And you know, when you're in a building like this, where there's, uh, hasn't been used for church services, I don't suppose, I understand it's an armory, it's probably, uh, probably drill and play games and so forth. Y ahora esta noche es como, siempre destinamos una una noche para conocernos. Y saben, cuando se está en un edificio como este, donde hay... No me supongo que ha sido usado para tener servicios de iglesia. Entiendo que es una armería. Probablemente solo... Probablemente hacen ejercicios y tienen juegos y todo eso. It isn't like into a where you, I no es como entrar en una iglesia donde uno... Yo creo que en la iglesia está el espíritu de Dios y parecía haber un sentir sagrado. Pero cuando uno entra a un lugar donde hay entretenimientos y a veces charlatanerías, entonces parece como que es difícil comenzar por un rato hasta que nos conocemos el uno al otro. And then all of us being strange one to another, it makes it kind of, well, we look, and wonder. But if we just try to get that away just as quick as possible. And... Y luego, al ser todos desconocidos entre nosotros, como que lo hace, bueno, miramos y tenemos preguntas. Pero tratemos tan solo de hacer eso a un lado, lo más rápido posible. And just remember we're here to serve the Lord Jesus. Estamos aquí para hacer lo que podemos, todo lo que podemos para mejorar su reino. Y estoy poniendo mis esfuerzos. Y solo recuerden: estamos aquí para servir al Señor Jesús. Estamos aquí para hacer lo que podamos, todo lo que podamos, para el avance de su reino. Y yo estoy aportando mis esfuerzos. No puedo hacerlo solo. Tendrá que tomar su ayuda, mi ayuda y el ayuda de Dios. We'll y want, Y yo, yo no puedo hacerlo solo. Va a requerir la ayuda de ustedes junto con mi ayuda y con la ayuda de Dios. Y con Él podremos ver la gloria de Dios bajar y visitarnos. Y es lo que estamos deseando. Para eso estamos aquí. Es para una visitación de Dios. Ahora no somos muchos Ahora no somos muchos en número y no tenemos multitudes muy grandes. No permanecemos por mucho tiempo y otra cosa, yo el mensaje mío es mayormente para las personas del evangelio completo. Es sobre esas bases, aunque todos vienen. We pray for the sick. We don't claim to be a healer or somebody can heal someone. We believe that there's only one healer, that's God. But we believe that he ordained man to pray for the sick. And we do that. We pray for the sick. Nosotros oramos por los enfermos y no reclamamos ser un sanador o alguien que pueda sanar a alguien. Creemos que solo hay un sanador. Ese es Dios. Sin embargo, creemos que él ordenó al hombre para orar por los enfermos

Pues multiplique eso por miles y miles de personas, lisiados, afligidos, ciegos, cojos, mancos, ser sanos. Y simplemente creemos que estamos, que Él fue herido por nuestras rebeliones, por sus llagas fuimos curados, y creemos que ese es el beneficio. Ese es el privilegio para los creyentes. Now it isn't to unbelievers. People say, Well, I I don't believe that can happen. Well, it'll never happen to you. Just you just settle that. It'll never happen to you. But it will to those who believe, for it's only to believers. Ahora no es para incrédulos. La gente dice, pues yo yo no creo que eso pueda suceder. Bueno, nunca sucederá para usted. Solo, solo usted lo ha resuelto

Un avivamiento es revivir lo que usted ya tiene y a veces me he preguntado para qué es un avivamiento. This may sound a esto podría sonarles un poco extraño que un desconocido les diga esto. No obstante, un día yo estaba parado en la orilla del lago del lago Michigan.

Qué avivamiento. But you know, there's no more water in that lake than it is when it's perfectly normal and quiet. So I just got the same amount of water. See? Pero saben, no hay más agua en ese lago que cuando está perfectamente normal y quieto. Eso es cierto. Tiene exactamente la misma cantidad de agua, ¿ven? Now I wonder why is that lake all stirred up? Just the same as we get stirred up in a revival. Entonces me pregunto, ¿por qué está ese lago todo agitado? Es igual como cuando nosotros nos agitamos en un avivamiento, nos revuelve. Sin embargo, ¿saben lo que eso siempre le hace al lago? Lo limpia. Eso arrastra toda la basura a la orilla. Entonces, para eso es que nosotros necesitamos tener un avivamiento para sacar toda la incredulidad y las demás cosas de nosotros, para poder ver más claro lo que Dios quiere para nosotros. Y eso es lo que estamos anticipando en esta ocasión: es un avivamiento entre el pueblo. Ahora, estos hermanos aquí. And probably some sitting out in there. Now, they're ministers of God, just the same as I or all other ministers. Ahora, mi patrocinador, el hermano Urshin, estos hermanos aquí y algunos probablemente sentados por allá. Ahora yo son ministros de Dios, igual que yo o que todos los otros ministros. And the, Jesus said one time, the kingdom of heaven is likened to a man that took a net and went to the Y Jesús dijo una vez el reino del cielo es semejante a un hombre que tomó una red y fue al lago. Y cuando él echó la red y la sacó, allí tenía de todas las clases. La red del Evangelio atrapa de todas las clases, pues de toda clase de pescado. See, there were, probably some of them were,

y vengo a, a entretejer mi red con las redes de ellos las redes de ustedes. let's cast a way out as far as we can and put our nets together and our hearts together and our efforts together and let's pull in to see if there's some fish that the master could use. y arrojemos bien lejos tan lejos como podamos, y juntemos nuestras redes, y nuestros corazones, y nuestros esfuerzos, y recojamos para ver si hay pescados que el Maestro pueda usar. Y Él es quien juzga eso. Nosotros no sabemos. Para nosotros todos lucen igual. Simplemente han sido atrapados en la red. No obstante, Dios sabe quiénes son y los conoció desde el principio. Así que nosotros solo recogemos la red. No somos jueces para juzgar quién es y quién no. Solo estamos recogiendo la red. Por tanto, yo estoy aquí para ayudarlos. And now, this week, pray. Get on the phone. call someone and uh, invite them over to the church, over to the armory here. We just got a short time, nervous, makes the people nervous when you just about time you get acquainted and the people get settled down, then you have to go somewhere else. Y ahora esta semana, oren, vayan al teléfono, llamen a alguien e invítenlos a la iglesia, aquí a la armería. Solo disponemos de un tiempo corto. Hay nervios.

Y confío que el Señor bendecirá nuestros esfuerzos en esta semana. Confío que no quedará aquí ni un catre, ni una silla de ruedas o lo que sea, y ni una persona enferma con problema del corazón, tuberculosis, cáncer, que el Señor Jesús no le sane. Yo estaré orando. god and then man at the same time i have to stay to myself and pray. no visito mucho ustedes saben por razón de este tipo de ministerio no es que no quiera visitar pero es que yo yo, yo no puedo servir a dios y luego al hombre a la vez tengo que estar a solas y orar. i'll be doing that for you and you be doing the other part getting together and getting the people in and so forth and bringing the sick and afflicted and praying for me each one. Pray for me. That's how we win the victory. Y estaría haciendo eso por ustedes, y ustedes estén haciendo la otra parte, reuniéndose y trayendo a la gente y demás, y traigan a los enfermos y afligidos, y estén orando por mí y cada uno, oren por mí. Así es como ganamos la victoria. Now, just to kind of lay the foundation of what we are trying to do, we, at first place, we don't represent any denomination. Not against any denomination, but just don't represent any. Ahora, solo como para poner el fundamento de lo que tratamos de hacer, en primer lugar, no representamos ninguna denominación. No estamos contra ninguna denominación, solo es que no representamos ninguna. Estamos...

Vine entre los pentecostales y me doy cuenta. Pensé que eran un solo grupo, pero me doy cuenta que allá hay tantos grupos como los hay de los bautistas, distintos. Entonces yo, yo vi que ellos estaban discutiendo y estaban discutiendo en la bautista por esto, eso y lo otro. Así es que simplemente los dejé discutir y yo procuro darle nuestro abrazo a cada uno y decir, todos somos hermanos, sencillamente sirvámosle al Señor. Y la poca influencia que pueda tener, yo no la pongo sobre ninguna cierta denominación, sino solo sobre Cristo. Y allí nosotros y nos esforzamos en servirle a él de esa manera. Invited, no matter, welcome, orderly, or Todos están invitados, sin excepción. Todos son bienvenidos. Mientras se comporten y mantengan el orden, pues no podrían ser más bienvenidos. Otra cosa es nuestro sistema de of por for the Cada día, los hermanos Borders son are...

que estará repartiendo las tarjetas de oración cada día. Ellos lo hacen. Vienen, toman las tarjetas de oración, unas 100, y las mezclan, todas allí delante de ustedes. Y luego les dan las tarjetas a la gente, al que quiera una. Ahora ellos hacen eso cada día. So the... When we first started, we found out that you had to have prayer cards. It's not an arena, you know, pushing over each other. It's a you got to have an order. Pues, cuando primero empezamos, nos dimos cuenta que se necesitaban las tarjetas de oración. No es un ruedo, ustedes saben, empujándose uno por encima del otro. Es un hay que tenerlo en orden. And then uh, we found someone trying to sell prayer cards and guaranteeing people to get a platform, and so that had to stop that. Y entonces descubrimos a alguien tratando de vender las tarjetas de oración y garantizándole a la gente que subiría la plataforma. Y pues tuvimos que detener eso. Y luego puse a mi propio hijo en eso, porque sabía que él no vendería ni una. Y luego salió la idea de déme a mí cierta tarjeta de oración de dónde comenzará usted a orar por ellos esta noche y entonces voy voy a orar yo quiero esa tarjeta well to make that boy sure that no he don't know where that prayer line's going to start he mixes the cards up and then hands you you don't know which one he's handing you just hands you a prayer card one might get number one another get fifty and, and then so forth bueno para estar seguro de que ese muchacho no él no sepa de dónde va a empezar esa línea de oración él mezcla las tarjetas y las entrega. Él no sabe cuáles está entregando. Él simplemente les entrega una tarjeta de oración. Alguno podría recibir la número uno, el otro la cincuenta y, y así de esa manera. Y luego, para redoblar eso, yo vengo en la tarde y nadie...

Cualquiera que ha estado en la reunión sabe que lo hacemos de esa manera, de atrás hacia adelante, de a donde sea. Y entonces, cada día, al principio íbamos y repartíamos todas las tarjetas de oración el primer día. Entonces, si entraba gente nueva, no recibían tarjeta de oración. Estaba resuelto oraba por ellos durante la reunión. Pero ahora la repartimos cada día, para que quien quiera una tarjeta de oración la pueda recibir. Pudiera ser que en una noche no lleguemos a todas, pero guarde su tarjeta, llegaremos a ella antes de irnos. Now, but many many healed out in the audience may more there is healed than when you're here on the platform it's your faith that does the healing it isn't our prayer our prayer will help there's no doubt we all get together and pray for you it'll help. Ahora, pero hay muchos muchos sanados en la audiencia muchos más sanados que cuando están aquí en la plataforma es su fe que obra la sanidad no es nuestra oración nuestra oración ayudará no cabe duda. Todos reunidos en oración por usted, eso ayudará. And a, and then on y si y luego el domingo en la tarde, el Señor mediante estaremos orando por todos, recogiendo sus tarjetas de oración y orando por todos, o tal vez el sábado en la noche, en alguna, depende en cuál los hermanos quieran que lo hagamos. Now we want to say this so that you'll understand. The reason I put that prayer line off to meet every person is because my principle, my, my objective, is this: that people will receive Christ as their healer without anybody laying hands on them. Y ahora queremos decir esto para que ustedes entiendan. La razón que yo aplazo esa línea de oración de ver a cada persona

pues él es, él es todo en la iglesia. Cuando él se va, a veces la congregación mira a su pastor y dice, pues, ¿y qué de mi pastor? Yo quiero que sepan que su pastor es un hombre piadoso y quiero que tengan respeto y sepan que ese hombre está tan ordenado para orar por los enfermos como cualquier otro. And we, we want you, and, and by the way, our objective mainly is for you to see the presence of Jesus Christ and know that he's here. And then while you're in his presence, just accept him as your Savior and your healer. Y nosotros, nosotros queremos que ustedes, y, y de, de hecho, nuestro objetivo principalmente es que ustedes vean la presencia de Jesucristo. Y sepan que Él está aquí. Y entonces, mientras están en su presencia, tan solo acéptenlo como su salvador y su sanador. Saved, healed, si usted no es salvo, acéptelo como salvador. Si usted es salvo y no está sano, entonces acéptelo a Él como su sanador. No. You laid hands on him. Then that, that's the main thing. Entonces nadie puede decir el hermano fulano de tal me impuso a mí las manos. No, usted puso las manos sobre él. Entonces eso es lo principal. I want you to bear that in mind all the time. It's you laying your touching him, and the Bible said that he's a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. And now remember that It's you touching him. Ahora quiero que tengan eso en mente, siempre es usted poniendo sus tocándolo a él. Y la Biblia dice que él es el sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras dolencias. Y ahora recuerden eso. Es usted tocándolo a él. Not the pastor got a right, lay hands on it. Lay... Not only the pastor, these signs shall follow them that believe. Just believers, anybody. No, el pastor tiene derecho a imponer las manos, imponer no tan solo el pastor. Estas señales seguirán a los que creen, simplemente creyentes. Cualquiera que imponga manos sobre los enfermos tiene derecho a hacer eso. Es usted mismo identificándose con la persona en oración just like you lay your hands by faith upon Christ and identify yourself with your sacrifice so remember that now as the as the week goes on and pray sincerely igual como usted coloca las manos por fe sobre Cristo y se identifica con su sacrificio entonces recuerden eso ahora mientras la mientras transcurre la semana y oren sinceramente now,

If the Lord willing, we won't be out every night at 9:30, or maybe before, so that you can have ample time go to your homes and come back. Y si el Señor lo permite, queremos salir cada noche a las 9 y media o tal vez antes, para que ustedes tengan suficiente tiempo vayan a sus casas y regresen. Now, if you're not prayed for or don't catch it the first night, my ministry may be a little strange to you. But if it's strange, don't just throw it off to one side. Sit down and consider. Take the Bible. Ahora, si no se ora por usted o no lo captan la primera noche, el ministerio mío podría serles un poco extraño. Pero si es extraño, no vayan simplemente a arrojarlo a un lado. Siéntense y considérenlo. Tomen la Biblia. Ahora, yo creo que Dios puede hacer cosas que Él nunca escribió aquí en la Biblia. No obstante, yo solo quiero que Él, si solo cumple lo que escribió aquí, estaré satisfecho con eso. Pues estamos viviendo en los días de toda clase de cosas extrañas, ismos que no son escriturales. Pero saben, en los días de Noé, Jesús dijo como fue en los días de Noé.

The message should be God constructed with the Scriptures, a scriptural message, and right there with it, everything with the Scripture. It's thus saith the Lord, then, and it's got to stand because it isn't my word that's in question. it will be His word that's in question. I bring it from the Scripture. Así que a mí me gusta que el mensaje sea construido de Dios según las escrituras, un mensaje escritural y a la par con ella, todo según la escritura. Eso entonces es así dice el Señor. Y tendrá que perdurar, porque no es mi palabra que está en duda, será la palabra de Él que está en duda. Tráiganlo de la Escritura. Y nosotros estamos en una dispensación que cambia. Estamos cambiando ahora y todo cambio como al edificar un edificio, se llega a la esquina, hay que doblar allí. Es es extraño. Todos quieren correr de largo. Uno tendría una sola pared larga. No obstante estamos edificando un edificio. Y hemos llegado a las esquinas y se tiene que cambiar por esas esquinas. Como el hermano Don Price también, él, también lo declaró no hace mucho. The, changes, comes, the, make, right. En esos cambios es donde viene el problema, donde el, es difícil de hacer esa esquina, cortar esa esquina y hacerla precisa. Ahora, justo antes de Each night, Brother Borders is a field manager, and he also speaks at the platform. And Doctor Lee Bale is here somewhere. I guess he got here. He met me in Kentucky, driving 30 miles an hour, breaking in another Ford, and so on, uh, uh, coming down, and I met him. Ahora, antes que leamos la palabra, cada noche el hermano Borders es el director, y él también habla en la plataforma. Y el Doctor Lee Bale está aquí en algún lugar. Supongo que él llegó aquí.

Él estará hablando, me supongo, en algún momento de la reunión, un poco cada día. Entonces, si hay preguntas o lo que sea, pues pregúntenle al hermano Vail. Él podrá ayudarlos en estas preguntas. All right. Now, as we before we read the word, I have a custom that we stand as we read God's word. We stand when we play the Star-Spangled Banner and Pledge Allegiance. Why not stand while we read the word of God? Muy bien, ahora mientras nosotros, antes de leer la palabra, tengo una costumbre de ponernos de pie mientras leemos la palabra de Dios. Nos ponemos de pie cuando tocamos el Star Spangled Banner, himno nacional de los Estados Unidos, de América, y juramos lealtad. ¿Por qué no ponernos de pie cuando leemos la palabra de Dios? Voy a leer esta noche de Hebreos el capítulo 13. Empezando con el versículo uno. Let brotherly love continue. Be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained angels unaware. Remember them that are in bonds, as bonds with them, and them which suffer adversity, as being yourselves also in the body. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará dios. let your conversations be without covetousness and be content with such things as you have for he has said i will never leave you nor forsake you sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré. So, that we may boldly say the lord is my helper and i will not fear what man shall do unto me. de manera que podamos decir confiadamente el señor es mi ayudador no temeré lo que me pueda hacer el hombre. remember them which have ruled over you who have spoken unto you the word of god whose faith follow considering the end of their conversations. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de dios considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos our heads inclinemos nuestros rostros por un momento para orar Now with our heads and our hearts bowed, Ahora con nuestros rostros inclinados y corazones inclinados, me pregunto si hay algunas peticiones esta noche que quisieran que se recordaran. Levantarían sus manos a Dios y dicen con eso, acuérdate de mí, oh Dios. Gracias.

We are so grateful for that promise knowing this that our faith presses right out now beyond all shadows of doubt knowing that we by faith are talking personally with Almighty God for it's a promise and again it's said wherever two or three are gathered in my name there I am in their midst. Y estamos tan agradecidos por esa promesa sabiendo esto. Que nuestra fe sale ahora abriéndose camino, más allá de toda sombra de duda, sabiendo que nosotros, por fe, estamos hablando personalmente con el Dios Todopoderoso, pues es una promesa. Y de nuevo es dicho: donde estén dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Now each of us has a request, Lord, as we raised our hands to thee. Thou knowest what's in our hearts. Ahora cada uno de nosotros tiene una petición, Señor, habiendo levantado nuestras manos hacia ti. Tú conoces lo que hay en nuestros corazones, debajo de nuestra mano. Y oramos que nos respondas, Señor, no que seamos dignos de la respuesta, sino porque prometiste responder. You said you would grant it and I know you'll do it for you are uh, you're the great uh, God that made the heavens and earth and the judge of all the heavens and earth. tú dijiste que lo concederías y sé que lo harás pues eres tú eres el gran dios que hizo los cielos y la tierra y el juez de todos los cielos y la tierra. And would you say something that you would not uh, make it right? Far be it from God of doing such as that. What is lacking is our faith to believe it. ¿Y dirías algo que tú no lo cumplirías? Lejos esté de Dios hacer algo así. Lo que falta es nuestra fe para creerlo. And we pray, Lord, that this night will will so uh, burn our faith and push it out into such a place that. Y oramos, Señor, que esta noche le sea de tanto estímulo a nuestra fe y la impulse a tal lugar que caminemos con ella, Señor, más allá del entendimiento, que no tratemos de entender, sino solo creer. And faith is the substance of things that we hope for, and the evidence of things that we cannot see or prove. We just believe it, and it God makes it happen. Y fe es la sustancia de las cosas que esperamos y la evidencia de las cosas que no podemos ver o probar. Nosotros sencillamente lo creemos, y eso Dios hace que acontezca. And we pray, Father, that there, the angels of God will. Stand at every door, and at every line of seats, and at every seat, and when convict sinners that, that they are, they are, they are wrong, and may they accept the Lord Jesus then. Y oramos, Padre, para que, que los ángeles de Dios se paren en cada puerta y en cada fila de asientos, y junto a, a todo asiento, y traigan convicción a los pecadores de, de que ellos que están errados, y que entonces acepten al Señor Jesús.

we pray that there'll not be a feeble one among us may the every person that enters these doors lord be so inspired with faith that they'll be healed every one. oramos que no quede ni uno débil entre nosotros que toda persona que entre por estas puertas señor sea tan inspirada con fe que sean sanos todos. bless these ministers lord these churches throughout the country made by the cause of this great effort that these people has put forth a small people we are but yet lord a people that's sincere in trying to, to hold that faith that was once delivered to the saints in the midst of darkness Bendice a estos ministros, Señor, estas iglesias a través del país, que por causa de este gran esfuerzo que estas personas han hecho, un pueblo pequeño que somos, pero con todo, Señor, un pueblo que es sincero en esforzarse por sostener esa fe que una vez fue dada a los santos en medio de las tinieblas. May there come an old revival. It's, just break out through the churches everywhere. Que venga un avivamiento a la antigua, que simplemente irrumpa entre las iglesias por todas partes y los santos hambrientos comiencen a clamar y pecadores a nacer en el reino de Dios como santos. Granted. lord that's our purpose that's what's in our hearts we're trying to do this for your honor lord for we know that we haven't too much longer to stay. concédelo señor es es nuestro propósito es lo que está en nuestros corazones tratamos de hacer esto para tu honra señor porque sabemos que nos queda poco tiempo. we see the earth quivering and shaking again and on a good friday like it did nineteen hundred years ago on a good friday. vemos la tierra estremeciendo y otra vez temblando y en un viernes santo como sucedió hace 1900 años en un viernes santo tú dijiste que habría terremotos en diferentes lugares nosotros vemos todas las señales apareciendo y sabemos que el tiempo está cerca so Lord we want to work while we can for when life is over we work no more and por tanto, Señor, queremos trabajar mientras podamos, pues cuando la vida se termine, no trabajaremos más. Y oramos, Padre Celestial, que llevemos a cabo nuestros esfuerzos en este tiempo. Y cuando la reunión pase a la historia, que podamos sentir que hemos hecho lo mejor que podemos. Concédelo, Señor. Bendice a mis hermanos en todas partes. Bendice ahora a todos los que entrarán a la reunión y a los que oirán. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amen. You be Pueden tomar asiento. Thank you, I want to take a text tonight. Just if I call it a text, a little formal talk, and call Jesus, or the Christ rather, is identified in all ages. In other words, the identification of Christ in all ages. Gracias, hermano. Quiero tomar un texto en esta noche. Si lo llamara un texto, una pequeña plática formal y llamado. jesús el cristo más bien es identificado en todas las edades en otras palabras la identificación de cristo en todas las edades. because hebrews 13 8 said he's the same yesterday today and forever and we want uh, to see how in past times what he was now we talk so much about him and that's what we're here to do now is talk about him. Porque Hebreos 13:8 dijo, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y queremos ver cómo en tiempos pasados lo que él fue, ahora nosotros hablamos mucho de él y para eso estamos aquí ahora, es para hablar de él. And now if uh, he is the same yesterday, today and forever and, and if he was seen and en in the yesterdays, then why not today? the Y ahora si él es el mismo ayer hoy por los siglos y, y si él fue visto y conocido en los días de ayer, entonces ¿por qué no hoy? Si él fue visto y conocido e identificado en los días pasados, entonces ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo hoy? We find this great person no one can ever hear of him.

Que atraiga hacia las personas hay algo en cuanto a él a man is knows he comes from the beyond in a dark shadowy curtain that hangs between him and where he was before he come here and he knows he must go behind that curtain and he's always wanting to know where he come from what he is and where he's going el hombre es sabe que el vino del más allá hay una cortina tenebrosa que cuelga entre él y el lugar donde estaba antes de venir aquí, y sabe que debe pasar detrás de esa cortina. Y él siempre está queriendo saber de dónde vino, lo que él es y hacia dónde se dirige. We have millions of volumes that's been wrote, I suppose, on the subject, but there's only one book, and that's a that's sixty six volumes in itself that can tell you. Tenemos millones de tomos que han sido escritos, me supongo, acerca del tema. Pero solo hay un libro. Y ese, es, ese contiene 66 tomos que les pueden decir a ustedes de dónde vienen, quiénes son y a dónde van. Y esa es esta Biblia. Es la palabra que les dice de dónde vienen. Quiénes son y a dónde van. So many people have so many different ideas about Christ, and especially in this day that we have now. We have some of them that regard him just as a great teacher, and he was, but he was more than a great teacher. He was, or never was, a man that spake like him, but he was more than just a great teacher. tantas personas tienen tantas ideas tan diferentes acerca de Cristo y en especial en este día que ahora tenemos tenemos algunas de ellas que lo consideran a él solo como un gran maestro y lo fue pero él fue más que un gran maestro ¿Ven? él lo fue nunca hubo un hombre que hablara como él pero él fue más que solo un gran maestro but that seems to be more like a great philosophy among many of the churches today just to as a teacher that never taught like him before. Pero eso parece ser como una gran filosofía entre muchas de las iglesias hoy, considerarlo a él como solo un maestro que nunca antes enseñó como él. He's just a great, marvelous, uh, ancient historian, or teacher, rather, from days gone by. His teachings, fine, you can believe part of it, and part of it you can't, but he was quite a philosopher. Que... Él solo es un gran historiador antiguo, muy maravilloso, o maestro, más bien, de días pasados. Su enseñanza está bien y uno puede creer parte de ella y parte de ella no. Pero él fue un gran filósofo. En otras palabras, something like Confucius, uh, a Chinese philosopher of many hundreds of years ago. Now, he was more than a teacher. He's, he's more than that. En otras palabras. Ellos lo consideran a él algo así como Confucio, un, un filósofo chino de hace muchos cientos de años atrás. Ahora él fue más que un maestro. Es, él es, él es más que eso. Then some of them uh, think of him being just a good man. Well, he he was a good man. He was the only good man that we really ever had. Was him. There had to be one good man to die for us bad man to to make us. Luego algunos lo consideran solo un buen hombre. Bueno, él, él fue un buen hombre. En realidad, el único buen hombre que hemos tenido fue él. Tenía que haber un buen hombre que muriera por nosotros los hombres malos para, para volvernos buenos. No por méritos nuestros, sino por lo que un buen hombre hizo, redimirnos a todos nosotros been. how foolish it would be after the only one way of redemption and only one plan made and then turn that down that would be a, a rational thing to do to turn down the only way the only plan that's god god's plan. y qué necedad sería después de tener la única manera de redención y habiendo un solo plan y luego rechazarlo sería una. una cosa descabellada el rechazar la única manera el único plan Eso es dios el plan de dios there's many other plans but god has a plan that plan is through jesus christ and him alone it's not through any system any educational system or any denominational system or anything it's through jesus christ and him alone that's god's eternal plan through him God always does things in one way. He never changes his way of doing it. Hay muchos otros planes, pero Dios tiene un plan, y ese plan es por medio de Jesucristo y solo él. No es por medio de ningún sistema, ningún sistema educacional ni ningún sistema denominacional, ni ninguna cosa. Es por medio de Jesucristo y solo él. Ese es el plan eterno de Dios, por medio de él. Dios siempre hace las cosas de una sola manera. Él nunca cambia su manera de hacerlo. Now we find out that some say he was a prophet. And a prophet he was. But he was more than a prophet. He was a prophet plus. Ahora nos damos cuenta que algunos dicen, él fue un profeta. Y él fue un profeta, pero fue más que un profeta. Él fue profeta y más. And you had many prophets. All prophets died at the gate of death. but this man took the keys death hell grave like samson did the gates of gaza took it out Tucked the sting and death itself and swallowed up in victory and rose up on the third day triumph makes his believers more than conquerors it's already conquered. y ellos habían tenido muchos profetas todos los profetas murieron en la puerta de la muerte. Pero este hombre tomó las llaves, la muerte, infierno, sepulcro, como Sansón tomó las puertas de Gaza y eliminó eso. Sacó el aguijón y la muerte misma, y sórbida fue en victoria, y se levantó al tercer día triunfante. Eso hacia sus creyentes más que vencedores. Eso ya está conquistado. Nothing left to do but walk right straight in with the victor's song in our hearts. He is great triumph one. And This great one was more than a prophet. No queda más para hacer sino entrar caminando directamente con el canto de los victoriosos en nuestros corazones. Él es el gran triunfante y este grande fue más que un profeta. Our prophets were great men. We, we know that the word of the Lord came to the prophets and it comes to them and them only. And uh, we find out that uh, that's the scripture, what it says. He does nothing less he tells his servants, the prophets, first. Ahora, los profetas fueron grandes hombres. Nosotros, nosotros sabemos eso. La palabra del Señor vino a los profetas, y viene a ellos, y a ellos únicamente. Y nos damos cuenta que esa es la Escritura, lo que dice. Él no hará nada sin decirles primero a sus siervos los profetas. Y fueron grandes hombres, pero este hombre fue más que un profeta. Now. We find out then, many people think that he was an organizer of church. Made, was a great man with a great mind and organized churches. Note how to put them together. Ahora nos damos cuenta entonces que mucha gente piensa que él fue un gran organizador de iglesia. Hace, fue un gran hombre con una gran mente y organizó iglesias. Sabía cómo formarlas. I heard a priest speaking not long ago, said Jesus Christ

ella comenzó en jerusalén el día de Pentecostés y no en Nicea roma y ella y jesús nunca organizó nada lo único que él hizo fue llamar uno no uno no es organizado en cristo uno nace

And that's how we're Christians. We're just born to Christian by the power of the resurrection of Jesus Christ and we are Christians by birth. Y así es como nosotros somos cristianos. Sencillamente nacemos cristianos por el poder de la resurrección de Jesucristo y somos cristianos por nacimiento. What makes us new creatures? Then our old nature, we could never be Christians. That's the reason today we have so many calling themselves Christians and living any kind of a life. They've never, ex never experienced that born again. That's something that changes you, that takes the life out. Eso, eso nos hace nuevas criaturas. En nuestra vieja naturaleza jamás podríamos ser cristianos. por eso es que hoy tenemos a tantos llamándose cristianos y viviendo cualquier clase de vida ellos nunca, esperi nunca experimentaron ese nuevo nacimiento ese algo que lo cambia a uno que le saca la vida. like uh, pulling the blood out of a man and it's got a certain type of blood and putting another type in him it's pulling the old life out of the man and injecting the life of christ in the believer and then he becomes a new creation he's a new creature o sacarle la sangre a un hombre y que él tenga cierta clase de sangre y poner de otro tipo en él. Es sacar la vida vieja del hombre e inyectando la vida de Cristo en el creyente y entonces él viene a ser una nueva creación, él es una nueva criatura. Now the only way that we'll ever know and could make all a be satisfied if I'd si the, the preguntara a tonight, what do you think he should be? They have him a pentecostal. Ahora la única manera que alguna vez llegaremos a saber y dejar satisfechas a todas las personas, si yo les preguntara a los a los pentecostales en esta noche, ¿qué piensan ustedes que debe ser él? Ellos lo considerarían a él como un pentecostal. Si yo les preguntara a los a los hermanos unidos lo que él debiera hacer.

En esta plataforma estar exactamente con la Escritura. Si no, ustedes tienen el deber de venir a mí y corregirme. Ahora, se requiere que eso esté con las Escrituras. Entonces la única manera de saber lo que Él es hoy es averiguar lo que Él fue. ¿Ven? Porque él dijo que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. -E, same yesterday, today, and forever. Y si podemos averiguar lo que él fue, entonces tiene que ser el mismo hoy, porque él no puede cambiar. La Biblia dijo: Él es el mismo. m i -S -S -M -O. el mismo ayer hoy y por los siglos now in first john or saint john the first chapter we find out here's what the writer said the inspired by the holy spirit he wrote this in the beginning was the word and the word was with god and the word was god and the word was made flesh and dwelt among us ahora en primera de juan O en San Juan, el primer capítulo, lo encontramos. Aquí está lo dicho por el escritor, inspirado por el Espíritu Santo. Él escribió esto: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. May I break it down? In the beginning was the eternal. He wasn't even God. God, our English word, God is, a, is an object of worship.

Just thoughts, that's his attribute. En él había atributos. Cualquiera sabe lo que es un atributo. En otras palabras, en él estaban sus pensamientos, solo pensamientos. Ese es su atributo. Then Después su palabra. Y un, un pensamiento expresado es una palabra. En el principio era el verbo. Antes de siquiera ser expresada, era un pensamiento. Atributos. En este pensamiento, él iba a ser Dios. Probablemente creó a los ángeles primero. Luego él fue adorado. Fue Dios. Y luego en él eran atributos para ser Padre.

SIMPLEMENTE UN DESPLIEGUE DE SUS ATRIBUTOS. And now, remember, if you ever did or ever will have eternal life, you had it with Him then. See? You had it with Him. Because Jesus came and Jesus was a Redeemer. To redeem anything is bring it back from where it fallen from or went from. Redeem it. Bring it back. Y ahora, recuerden. Si usted alguna vez ha tenido o tendrá vida eterna, usted la tuvo con él allá. ¿Lo ven? Usted la tuvo con él, puesto que Jesús vino y Jesús fue el redentor. Redimir algo es traerlo de vuelta de donde había caído, de donde se había ido. Redimirlo, traerlo de nuevo. Y usted. Su apariencia externa, quien sea usted, cual sea su nombre, ese fue el pensamiento de Dios antes de la fundación del mundo. Y Jesús vino no para salvar la cosa por completo, Él deseaba hacerlo, pero Él vino a redimir, traer de vuelta a aquellos que estaban en sus pensamientos antes del principio that's the reason he was the word made flesh god was in christ reconciling the world to himself the word god's thinking of how he would do it he expressed himself in jesus christ it was god becoming material por esa razón el fue la palabra hecha carne lo ven dios estaba en cristo reconciliando consigo al mundo la palabra el pensamiento de dios de cómo él lo haría

Oh, my young forever. All the old age and all the dis defects and everything will be taken away. Then we are redeemed God's attributes right back. God material with Christ in the church, just like man and his wife. Christ and the bride, Because it redeems back his thinking and his thinking is expressed out. Oh, falla. jóvenes para siempre toda la vejez y todos los defectos y todo será quitado entonces somos redimidos nuevamente los atributos de Dios Dios materializado con Cristo en la iglesia como el hombre y su esposa correcto Cristo y la novia pues eso redime trayendo de nuevo su pensamiento y su pensamiento es expresado A ustedes dicen eso tardó mucho tiempo. No para Dios. Nosotros somos finitos. Tenemos que darnos prisa. Estaba pensando, cuando salí de Jeffersonville y conduciendo a 30 millas por hora, conduje hasta Birmingham en un día y un poquito de la noche, y pensé que eso no fue mucho para mí. Pero ¿qué si un pequeño correr eso? What do it mean to him? See, he couldn't make it in thousands of lifetimes, but it didn't mean nothing to me, much to me. What about a airplane? What about a jet? Then an astronaut. Then what about God? Pero que si una hormiguita tratara de recorrer eso, lo que significaría para ella. Vean, ella no pudiera hacerlo en miles de vidas. Sin embargo, no significó nada para mí, no fue mucho para mí. ¿Qué tal en un avión? ¿Qué tal en un avión a propulsión? Luego un astronauta, luego ¿qué tal Dios? See, Jesus was only crucified yesterday afternoon in God's time. If He had time, a thousand years is only one day with God, as it was. It ain't even that. Only as it was, one day. Vean, Jesús apenas fue crucificado ayer en la tarde, en el tiempo de Dios, si él tuviera tiempo. Mil años solo es un día con Dios, por así decirlo. Ni siquiera es eso, apenas es como si fuera un día.: Por tanto, esto a duras penas ha sido una semana si se le quisiera contar tiempo a él, completamente desde el principio de la creación, eh, solo desarrollándolo. God, with these thoughts becoming material, and then that brings us with eternal life. And eternal life is only one form of it. That's God. Dios con sus pensamientos materializándose. Y eso entonces nos trae a nosotros con vida eterna. Y vida eterna solo hay una forma de ella. Esa es Dios. And then it's God expressed in his church. Like God expressed in his son. It's the same God all the time. God above us, God with us, God in us. It's bringing the whole thing right back. Y luego es Dios expresado en su iglesia, como Dios expresado en su hijo. Es el mismo Dios todo el tiempo, Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros, sencillamente trayendo de nuevo todo el asunto. Now, in the beginning was the Word. Now, we's going to talk about who's going to judge the world?

Vean, ellos tienen tantas diferentes. The Orthodox, the Greek, or the Roman, or what? See, what Catholic church will he judge the world by? La Ortodoxa, la Griega, o la Romana, o según qué? Vean, por cuál iglesia católica juzgará él al mundo? Well, if he judges it by the Catholic church, then the Protestant's out. If he judges it by the Protestant church, then the Catholic is out. If he judges it by the Methodist, the Baptist is out. Pues si él lo juzga por la Iglesia Católica, entonces los protestantes quedan fuera. Si él lo juzga por la Iglesia Protestante, entonces los católicos quedan fuera. Si él lo juzga por la metodista, los bautistas quedan fuera. Bueno, well, you say? Wait a minute. They're all... Oh no. Remember, in the beginning, the one, the only fortified uh, 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 God gave Adam and Eve was to stay behind His word, and just not to. Satan didn't misbelieve. Uh, didn't. Pues, dirá usted, un momento, todos ellos son oh no. Recuerden, en el principio, lo único fortificado de que Dios les dio a Adán y a Eva fue permanecer detrás de su palabra. Y no solo que Satanás no, descree, no le dijo a ella que eso no era así, él tan solo le citó mal una pequeña fase. And if one little phase caused all of this trouble, sickness, and heartaches and sorrows, one little phase will keep us out of it. Y si una pequeña fase causó todo esto, problema, enfermedad y tristezas y dolores, una pequeña fase nos mantendrá fuera de eso. God will judge the world not by any certain group; He'll judge the world by Jesus Christ, and Christ is the Word. He is the word. Dios va a juzgar el mundo no por un cierto grupo, el juzgará el mundo por Jesucristo y Cristo es la palabra, él es la palabra. In the beginning was the word, the word was with God and the word was God and the word was made flesh and dwelt among us, so he is the expressed word of God in every age. He makes him the same yesterday, today and forever. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros así que él es la palabra de dios expresada en cada edad eso lo hacía él el mismo ayer hoy y por los siglos identified himself in the beginning with the prophets i remember the prophets is who the lord speaks through and and i notice he identified himself in human beings from the very beginning From the very start of time. él se identificó en el principio con los profetas. Ahora recuerden, por medio de los profetas es que habla el Señor y, y ahora noten, él se identificó en seres humanos desde el mismo principio, desde que el tiempo primero empezó. if god was ever called on the scene to make an act and the decision that god made when he was called on the scene he has to act the same way every time he's called on the scene or he acted wrong at the first place. el siempre tiene una manera de hacer las cosas y él nunca cambia su manera por esas razones que yo puedo creer su palabra.

si él fue llamado a salvar un hombre, él lo salvó sobre cierta base, y si él es llamado a salvar a otro hombre, él tiene que hacerlo de la misma manera que lo hizo la primera vez, o él lo hizo mal cuando lo hizo de la primera manera. If he's ever called on the scene to heal a man and he heal him on the basis of some certain thing, if he's ever called again to heal, he's got to heal on base same basis or he acted wrong. And he's infinite, omnipresent omnibision. Si él alguna vez fue llamado a la escena para sanar a un hombre y lo sanó en base a cierta cosa, si él llega a ser llamado de nuevo a sanar, él tiene que sanar sobre esas mismas bases o el obró mal. Y él es infinito, omnipresente, omnisciente. Él, él es el Dios infinito, así que él no cambia. Now we're We can say this is right today. Tomorrow we can find something different. We can be better. We got a better, uh, build better houses than we did hundred years ago. We got better cars than we had twenty years ago, and we got uh, uh, better transportation and whatever more you want to go into. We're better because we're learning, but God hasn't because He's perfect to begin with. Ahora nosotros somos finitos. Podemos decir que esto es correcto hoy. Mañana podemos descubrir algo diferente. Podemos mejorar. Mejoramos. Construimos mejores casas que hace 100 años. Tenemos mejores autos que hace 20 años y tenemos mejor transporte y lo que usted quisiera ver. Estamos mejor porque estamos aprendiendo. Pero no Dios, porque para empezar él es perfecto. Therefore he and his word is the same. So his word is perfect. If you don't believe that Don't never come in a prayer line because that's the only basis that you can accept anything. Por tanto, Él y Su palabra es lo mismo, así que su palabra es perfecta. Si usted no cree eso, no vaya a entrar en la línea de oración, porque esa es la única base sobre la que usted puede aceptar cualquier cosa. Faith can only take its rest upon something that it's sure of. And a real genuine faith rests itself on the la fe solamente puede descansar sobre algo de lo cual está segura, y la verdadera fe genuina reposa sobre la roca eterna de la palabra eterna de Dios. Ella no se mueve, ella permanece allí a pesar de todo. Talk about rock of Gibraltar, that's a rock of ages. It stands on. A word never can change and faith rest upon that. hablar de la roca de gibraltar esa es la roca de las edades sobre la cual está parada la palabra nunca puede cambiar y la fe reposa en eso. It's that heavens and earth will pass away but my word shall never fail man and women who ever amounted anything were men and women who believed that to be the truth and that is the truth He, the word is the truth. Dijo: Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca fallarán. Los hombres y mujeres que alguna vez llegaron a hacer algo fueron hombres y mujeres que creyeron que eso era la verdad. Y esa es la verdad. Él, la palabra, es la verdad. Ahora nos damos cuenta que Él, en el principio dios asignó cierta cantidad de palabra para cada edad para cada, cada edad y luego a medida que esa palabra llegó fue la hora para que fuera revelada. don't miss this when it comes time for that word to be revealed usually man had it so messed up till he appeared to a prophet a search the scriptures see now remember the unchanging god he cannot change his ways. He must every time do it the same, unchanging. No pierdan esto. Cuando llegó la hora para que esa palabra fuera revelada, normalmente el hombre la tenía tan enredada hasta que él se le aparecía un profeta. Escudriñen las escrituras. ¿Ven? Ahora recuerden, el incambiable Dios, él no puede cambiar sus maneras. Él cada vez tiene que hacerlo igual, sin cambiar. Let me just give you one example. When man fell. sinned, and God was called on either to throw him into judgment or to make a way of escape for him. Permítame darle sólo un ejemplo. Cuando el hombre cayó, pecó, y Dios fue invocado, fue para arrojarle a juicio o para hacer una vía de escape para él. Now, God in the Garden of Eden made one plan to save man, one way, and that was through the shed blood of an innocent subject.

Torres educar denominar, pero todo ha fallado. Dios solo se puede encontrar con el hombre bajo la sangre derramada del inocente. Lo hizo en el huerto del Edén y él nunca lo ha cambiado. God never changes his ways. He if he does, then he's finite like I am. You are. We say, "Well, I was wrong there, but I, I'll be right this time." Not God, he's right in the first place. He don't have to change nothing. He made the promise and he's got he stays by. It y dios nunca cambia sus maneras él si lo hace entonces él es finito como lo soy yo lo es usted nosotros decimos pues yo me equivoqué allí pero yo yo tendré la razón esta vez dios no él tiene la razón desde un principio él no tiene que cambiar nada él hizo la promesa y él es dios Él la respalda. abraham

contrario a lo científico, a las pruebas científicas y en contra de razonamientos, contra esperanza, en contra de todo lo que había, la palabra de Dios era primordial. Abraham dijo que todo lo demás esté equivocado. Él tendría el bebé de todas maneras y así que él lo tuvo. ¿Ven? Porque él lo creyó. Now, we find then that the unchanging God always does the same. Now notice this... Briefly in the history of time, go with me now just for the next few minutes. Let's go back and find out. Ahora, encontramos entonces que el incambiable Dios siempre obra igual. Ahora fíjense ligeramente en la historia del tiempo. Acompáñame ahora en los próximos minutos. Regresemos y averiguemos. In the beginning he spoke to the prophets, and the word of the Lord came to the prophet, and the prophet being able to foretell divine things And it happened just like that was his identification. En el principio él les habló a los profetas y la palabra del Señor vino al profeta y el profeta pudiendo predecir cosas divinas y sucediendo justamente de esa manera esa era su identificación. A prophet seer means one who foretells or tells forth and also is a divine interpreter of the written word. Anybody knows that it knows un profeta vidente significa uno que predice o que da saber. y También es un intérprete divino de la palabra escrita. Cualquiera sabe eso sabiendo lo que significa un profeta. Ahora, la palabra profeta en inglés, P-R-O-F-E-T-A, significa un predicador, cualquiera predicando. But a seer of the Old Testament, which was referred to as a prophet, he was the one that foresaw things. Pero un vidente del Antiguo Testamento al que se refería como un profeta era el que veía cosas de antemano. Did he say, "If there be one among you who is spiritual, the prophet, I, the Lord, will make myself known unto him, and what he says comes to pass. Then hear him. But if it doesn't come to pass, don't hear that prophet, See? because he's prophesying falsely." Él dijo, si hay uno entre vosotros, uno que es espiritual o profeta, yo Jehová me daría a conocer a él, y si lo que él dice viene a cumplimiento, entonces oídle; mas si no viene a cumplimiento, no oigan a ese profeta, ¿ven? Porque él está profetizando falsamente. But if I será sent identificación. that'll be my identification. What he says will come to pass. He's born in the world, ordained, ordained of God to do that, because all gifts and callings are without repentance. They are of God. Pero si yo lo he enviado, esa será mi identificación. Lo que Él dice vendrá a cumplimiento. Él nace en el mundo, ordenado, preordenado de Dios para hacer eso. Pues todos los dones y llamamientos son sin arrepentimiento, son preordenados de Dios. Antes que el mundo comenzara, ya sabía todo al respecto. Él conocía toda pulga, toda mosca y cuánto sebo produciría y las veces que parpadearía. Eso es, eso es infinito, ¿ven? Infinito. Eso simplemente. Si no, entonces él no es infinito. El Lo sabía todo y él es él es ominente, omnisciente. Por el ser omnipresente lo hace al ser omnisciente, lo hace al omnipresente. Él lo sabe todo, lo supo desde antes que el mundo comenzara. He you know before the world began we'd set here. He you know how many times I'd raise my hands up. Now He you know the words I'd say. He you know how many times you'd bat your eyes. What you'd think? Yes. Before the world ever started. Él sabía antes que el mundo comenzara que nosotros estaríamos aquí. Él sabía cuántas veces yo subiría y bajaría mis manos. Ahora él sabía las palabras que yo diría. Él sabía las veces que usted parpadearía, lo que usted pensaría antes que el mundo comenzara. ¿Qué Dios es padre. ¿A qué le tememos? Dios es nuestro Padre. He eso es correcto. Él es nuestro Padre. No tenemos preocupación. Solo es que la gente ha perdido su fe y confianza en Él. Y encontramos que eso va por tiempos. Entonces hay palabras que Dios ha hablado que vendrán a cumplimiento. Y después todos ellos se confunden. Y luego Dios nos envía a profeta a la escena. Y ese profeta vindica esa palabra para esa edad. Siempre. Repasen las edades de la iglesia. Lo que deberemos tener miren si ustedes no ven a esos hombres a través de las edades de la iglesia como los vemos nosotros desde los apóstoles ahora fíjense de nuevo en esto dios le habló a Noé y él fue un profeta le dijo de lo que vendría el profetizó y eso aconteció Now, along come, uh, Joseph. Joseph, uh...

And the other brothers hated him a very good type of all ages always when a seer comes on the scene the rest of them hating for the same cause as they did Joseph El hombre no lo podía evitar lo que él era eso era y los otros hermanos le odiaron un muy buen tipo de todas las edades siempre cuando un vidente viene a la escena los demás lo odian por la misma causa que odiaron a José He couldn't help it He, re, he could interpret their dreams never was he wrong he, he foretold things never was he wrong and his brothers hated him without a call. él no podía evitar eso él él podía interpretarle los sueños nunca estuvo errado él, él predijo cosas nunca se equivocó y sus hermanos lo odiaron a él sin causa. and notice his life portrayed christ to us exactly. Yeah.

el vendrá y toda rodilla se doblará y toda lengua lo confesará a él. notice in his prison he was a prophet that's when he was sold and put into prison on kind of potiphar's wife then we find that in there the butcher and the baker they both had a dream and he interpreted the dream and one was lost and one was saved. Fíjense, en su prisión él fue un profeta allí es cuando él fue vendido y metido en prisión por culpa de la esposa de potifar luego encontramos que allí el carnicero y el panadero. Los dos tuvieron un sueño y Él interpretó el sueño y uno se perdió y el otro fue salvo. Así también Jesús en la cruz, exactamente, uno se perdió, uno fue salvo cuando él estuvo en su prisión clavado a la cruz, sencillamente un ejemplo perfecto. We find out that when Moses come on the scene now, now Moses could not come. Noah Nos damos cuenta que cuando Moisés vino a la escena, ahora Moisés no pudo venir en el mismo espíritu, o de la misma manera, con el mismo mensaje que, que tuvo Noé. Será era otra edad, para que se cumpliera otra palabra. God said, "Your seed will sojourn in a strange land, be a, a servant for 400 years. and I'll bring him out with a mighty hand." Dios dijo, "Tu simiente peregrinará en una tierra extraña, serán siervos por 400 años. Entonces yo los sacaré con un brazo fuerte." But when Moses was called, took 40 years of schooling, then 40 years to get it all out of him again. Then God called him by the supernatural light, a pillar of fire, laying back in a burning bush. Pero cuando Moisés fue llamado, tomó 40 años de escuela, luego 40 años para volverle a sacar todo eso. Luego Dios lo llamó por la luz sobrenatural, una columna de fuego allá en una zarza ardiente, y él conoció más de Dios en cinco minutos que lo que aprendió en 40 años, porque él estuvo en su presencia. Then he knows something. He knows something, not he can't learn it in books. Eso es lo que yo. Cuando un hombre está en la presencia de Dios, entonces él sabe algo. Él sabe algo. Ahora él no puede aprenderlo en libros. You can't learn God by books. Education, you say he's D, 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 Ph.D. That just takes him that much farther from God to me. You don't know God by education. You know God by faith. You believe him. You know God. Usted no puede aprender a Dios por libros. La educación toma, ustedes dicen, él es un DDD, PhD. Eso solo lo aparta él tanto más de Dios. Para mí, uno no conoce a Dios por educación, uno conoce a Dios por fe y uno le cree. Así es como uno conoce a Dios. And that's why I think our meetings in the divine presence of God are to spurn the people's faith and know that no matter what science says, what the unbeliever says, y aún, por eso pienso que nuestras reuniones en la presencia divina de Dios deberían estimularle la fe a la gente a saber que no importa lo que diga la ciencia, lo que el incrédulo diga. Cristo fue enviado a ustedes, los creyentes. Ustedes tienen derecho a disfrutar de su compañerismo y de sus bendiciones y todo por lo cual Él murió. Allí lo tienen. No man has a right to preach the gospel until he's knelt on those sacred sands back there in the presence of that pillar of fire, and heard the voice of God speak to him. Ningún hombre tiene el derecho de predicar el Evangelio hasta verse arrodillado allá en esas arenas sagradas en la presencia de esa columna de fuego y oído la voz de Dios hablarle a él. You know the religions today can explain it all away and this happened and that's gone, and this was for another and this. agent

Pero un hombre que se haya encontrado con Dios cara a cara y hablado con él no hay científico ni diablo ni cosa alguna que pueda venir sobre ese terreno sagrado. Él estuvo allí donde se encontró con Dios y él sabe de lo que está hablando y no hay necesidad que algún otro trate de decírselo. Dios hablando en las edades por sus profetas identificándose el mismo cada vez por la edad que venía now along came jesus of nazareth he was a prophet too the bible said he would deuteronomy eighteen fifteen moses said the lord your god shall raise up a prophet like unto me and to him shall the people hear Ahora, allí vino Jesús de nazaret él también fue un profeta la biblia dice que él lo sería deuteronomio dieciocho quince moisés dijo profeta de medio de vosotros como yo levantará jehová vuestro dios y a él oirá el pueblo Now notice, every age, all Israel, all the people believed that the prophets, when they were identified prophets, Hebrews, third, uh, Hebrews, the first chapter said, God in sundry times, in divers manners, spake to the fathers, to the prophets, in this last days, to His Son Jesus Christ, through His Son Jesus Christ. Mm -hmm. Now fíjense, en cada edad, todo Israel, todo el pueblo creyó eso. A los profetas, cuando ellos eran profetas identificados. Hebreos, Hebreos, el primer capítulo dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días por su Hijo Jesucristo. ¿Ven ustedes? Por medio de su Hijo Jesucristo notice never changes his way the same thing always the continuity of god's word god never did use a system never did use an organization never did use groups he uses one single person noten nunca cambia su manera es la misma siempre la continuidad de la palabra de dios dios nunca usó un sistema nunca usó una organización nunca usó grupos él usa una sola persona Pentecostal, Si usted es metodista, bautista, eso está bien. Presbiteriano, pentecostal, eso es bueno. Pero Dios lidia con usted como individuo. Es usted, no su iglesia. You are the one that's responsible. Not what your church says, what God said to you. It must be with the word. God deals with individuals, always did. Usted es el que es responsable, no lo que diga su iglesia es lo que Dios le dijo a usted. Eso tiene que estar con la palabra. Sí, Dios lidia con individuos, él siempre lo ha hecho. The prophets is not a school of prophets. They tried that one time and failed, so they find out hated los profetas no hay una escuela de profetas ellos intentaron eso una vez y fallaron por tanto ellos se dieron cuenta Acab tenía ya un grupo de ellos pero dios también tenía uno con el nombre de miqueas que todos los demás odiaban pero él tenía la verdad él tenía la verdad de la palabra porque su profecía era de acuerdo a la palabra. así tiene que ser siempre el profeta es enviado para vindicar la palabra prometida para ese día ahora allí está exactamente como fue que ellos fallaron en ver a jesús así exactamente. Look at those Those Pharisees and Sadducees, scholars that we don't have today, they must be born a certain, of a certain tribe, Levon. Miren esos hombres, esos fariseos y saduceos, eruditos que ya no los tenemos hoy. Ellos tenían que nacer en cierta de cierta tribu, Leví. Their great, 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 great grandfathers were priests all the way through. They studied that word day and night, day and night. But when the word was vindicated. They didn't know it. Sus tata, tatarabuelos eran sacerdotes por todo el linaje. Ellos estudiaban esa palabra día y noche, día y noche. Pero cuando la palabra fue vindicada, ellos no lo sabían. See, they had traditions. Jesus said, you with your traditions has made the word of God of no effect. Why? Now, he come just exactly the way the prophets said he would come. But to see they had a tradition, and they couldn't see that. Ben Ellos tenían tradición. Jesús dijo, por vuestra tradición habéis invalidado la palabra de Dios. Ahora él vino exactamente de la manera que el profeta dijo que él vendría. Pero noten, ellos tenían una tradición y no pudieron ver eso. This baby born down there, a illegitimate birth, and in a cow stable. How could that be? And this guy didn't go to any school. He had no credentials. He had no fellowship card. He didn't belong to any organization. They know no school he went to. How could this be anything? But it was. They failed to see. Este bebé nacido allá, un nacimiento ilegítimo y en un establo de vacas. ¿Cómo podría hacerlo? Y este individuo no fue a ninguna escuela, no tenía credenciales, él no tenía tarjeta de compañerismo, él no pertenecía a ninguna organización. Ellos no conocían escuela a la que él hubiera asistido. ¿Cómo podría esto ser algo? Pero lo era. Ellos fallaron en verlo. They are my testimony, the scriptures. Él dijo, las obras que yo hago dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio. Les dicen quién soy. Ellas son mi testimonio. Las escrituras. Dijo, si no me creéis, creed a las obras que yo hago. Ellas os dicen quién soy. Ellos dijeron: A Moisés tenemos. Nosotros le creemos a Moisés. Dijo: Si le creyerais a Moisés, me creeríais a mí. Él escribió de mí. Ven. Ellos estaban tan entenebrecidos que todavía no lo podían ver. Será posible que eso pudiera repetir. De hecho, está profetizado, ¿saben? Eso también fue profetizado allá. Dice, "In this day, oh yes, heady, high-minded lovers of pleasure more than lovers of God, truth-breakers, false accusers, incontinent, despisers of those that are good, having a form of godliness but denying the power thereof. from such turn away." Oh, ¿Dicen ustedes para este día? Oh, sí. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de los buenos, teniendo apariencia de piedad pero negando la eficacia de ella. A esto se evita. Está profetizado y toda profecía tiene que cumplirse. Me pregunto si estamos cerca de ese tiempo. Yo solo me pregunto si lo estamos. Miremos alrededor un poco y veamos qué tan cómodos estamos en Sion. Oh, we find out. Let's see what Jesus was when he come, he was the word. He was absolutely the word. And the word is always correct. It corrects the error. Although the error don't believe it sometimes, but the word corrects the error. Ahora démonos cuenta Veamos lo que fue Jesús. Cuando Él vino, Él fue la palabra. Él fue absolutamente la palabra. Y la palabra siempre es correctiva. Ella corrige el error. Aunque a veces el error no lo crea, pero la palabra corrige el error. Miren a Jesús.

O a la fiesta de pentecostés más bien y ellos subieron a la fiesta josé y maría y toda la congregación de allá de la ciudad ellos subieron a jerusalén. and three days journey they presuming he was around with the people and some of the kinfolks there but they missed him they went to look and he wasn't there they went back to jerusalem and found him in the temple disputing with the priest, disputing with those of uh, uh, man. y tres días en la jornada. Ellos suponían que él estaba con las personas y allí con algunos de los allegados, pero él se les perdió. Ellos se pusieron a buscar y él no estaba allí. Regresaron a Jerusalén y lo encontraron en el templo, discutiendo con los sacerdotes, discutiendo con, el, con esos hombres. Noten aquí, no para herirlas a ustedes, personas católicas, pero ustedes que toman a María como diosa o una intercesora. Miren aquí, ella había dado testimonio. Obsérvenla condenar su propio testimonio. Ella dijo: Tu padre y yo te hemos buscado con lágrimas. Observen lo que ella hizo. Ella condenó su propio testimonio.

She said, Your father and I, Joseph, right before those priests who she had already told that she was conceived by the Holy Ghost. And here she testifies and identifies Joseph being his father, condemning her own testimony. But what's the word, pick it up. Ella dijo Tu padre y yo, José, allí delante de esos sacerdotes, a quienes ya les había dicho que ella había concebido del Espíritu Santo. Y aquí testifica ella, identifica a José como su padre condenando su propio testimonio. Pero observen la palabra captar eso. Amen. Él era la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra captó eso para corregir el error. know you not that i must be about my father's business if joseph had his father had been down the carpenter shop in his business. no sabeis que en los negocios de mi padre debo estar si jose hubiera sido su padre hubiera estado en el taller de carpintería en su negocio. but his father's business was condemning those organizations and things that he was condemning them up there where he, where he belonged he was having a uh, time there where they couldn't even understand how this boy would know such as that but he was the word never a man spoke like him. Pero el negocio de su padre era condenar esas organizaciones y demás, y él estaba ya condenándolos donde él donde él pertenecía, qué qué tiempo estaba teniendo él allí, donde ellos ni siquiera podían entender cómo este niño sabía algo así, pero él era la palabra, nunca habló un hombre como él. Lo que él decía tenía la autoridad para ponerlo por obra. Those prophets did too because he lived in the hour he was, he, he was all the prophets made him one plus even that because he was the fullness of the word he was all the word. esos profetas también porque ellos vivieron en la hora él fue, él, él fue todos los profetas vaciados en uno y aun más porque él fue la plenitud de la palabra él fue toda la palabra. the prophet suggests the word to that age los profetas solo eran la palabra para esa edad pero él fue la palabra para todas las edades él fue dios mismo bajando y manifestado en un cuerpo de carne el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. let's watch how he identified himself. As first after you come out of the wilderness from being baptized uh, uh, with the Holy Spirit, baptized with John. Here's another little thought that you might catch just before you think of it. Veamos cómo él mismo se identificó. Lo primero después de salir del desierto, de ser bautizado con el Espíritu Santo, bautizado con Juan. Aquí hay otro pequeño pensamiento que podrían captar antes de pensar en eso. Do You know the Bible says the word comes to the prophet. If there's a prophet in the land, the word has to come to him. Saben ustedes que la Biblia dice la palabra viene al profeta. Si hay un profeta en la tierra, la palabra tiene que venir a él. Miren a Juan, fue un profeta, el primero que ellos habían tenido, ¿ven? Y él fue un profeta de la palabra. Y mientras él estaba parado allí profetizando, la palabra vino a él en el agua. jesus was the word walked right out in the water and john said i have need to be baptized of thee why comest thou to me he said suffer that to be so for thus it's becoming to us that we fulfill all righteousness. jesús fué la palabra salió caminando allá al agua y juan dijo yo necesito ser bautizado por ti porque vienes tú a mí y él dijo deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia.

y él se internó en el desierto fue tentado por 40 días luego salió Sigamos ahora su ministerio estamos en San Juan 1 veamos lo que acontece y veamos lo que él fue allá entonces podremos darnos cuenta lo que él fue ahora allá Look at him in the back ages now we're up to Miren a él ahora en las edades pasadas. Estamos en el tiempo de Jesús. Luego terminaremos. Tal vez continuemos de allí a mañana en la noche. Solo nos quedan unos minutos. Aquí sale él del desierto. Lo primero, había un hombre llamado Andrés. Él había estado asistiendo al mensaje de Juan.

He knew he had to identify, had to see the sign that would prove who that, that Messiah was. And he knew he so sure. He knew his calling. He was so sure of it. To stand among a bunch of people like his, he said, "He's right among you now. There's one standing among you who you don't know. He'll baptize with the Holy Ghost and fire." He said, "I'm not even worthy to lose his shoes." El sabía que tenía que identificar, tenía que ver la señal que probaría quién sería ese. Ese Mesías. Y él estaba tan seguro de eso. Él conocía su llamamiento. Estaba tan seguro de eso que estando parado entre un grupo de personas como este, dijo, Él está ahora entre ustedes. Hay uno parado entre ustedes a quien no conocen. Él bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Dijo, yo ni siquiera soy digno de desatar su calzado. Y luego, de repente Jesús salió allí y él vio esa señal. Él dijo, yo vi la señal y estoy seguro que ese era él, y él lo bautizó. Ahora cuando Jesús, y no cabe duda que Andrés le había contado a su hermano, ahora su hermano era un poco Simón, él era uno de estos hombres duros que no querían creer nada. He said, I remember what my father told me. He said, Son, one day, he said, You know, we've fished and we've trusted God to, to uh, give us fish for pay our debts and get something to eat. Él dijo, Yo recuerdo lo que mi padre me dijo. Él dijo, Hijo, un día, dijo, Sabes que hemos pescado y hemos confiado en Dios para que, que nos diera pescado para pagar nuestras deudas y conseguir de comer. and said Many times we've had to pray way before mother died and all to give us a good catch of fish so we could have food for the day. And I've always looked as any good Hebrew would for the coming Messiah. Él dijo, muchas veces tuvimos que orar mucho antes de que mamá muriera y de todo, para que nos diera una buena pesca para que tuviéramos alimento para el día. Y yo siempre he esperado, como lo haría cualquier buen hebreo por el Mesías venidero. So now I'm getting old and I suppose I won't see him, but I want you boys to know Just before he appears on the scene there'll be all kinds of false things rise up. But I want you to know we must trust the word. Dijo, Ahora me estoy envejeciendo y supongo que no lo veré, pero yo quiero que ustedes muchachos sepan, un poco antes de que él aparezca en la escena, habrá toda clase de cosas falsas que se levantarán, ¿ven? Pero yo quiero que sepan, nosotros debemos confiar en la palabra. Moses our prophet told us that the lord god would raise up a prophet now we haven't had a prophet for hundreds and hundreds of years but when the messiah cometh he'll be identified prophet now you'll know him because he'll be a prophet Moisés, nuestro profeta nos dijo que jehová dios levantaría un profeta ahora no hemos tenido un profeta por cientos y cientos de años pero cuando venga el mesías él será identificado como profeta ahora ustedes lo conocerán porque él será un profeta and then this fellow was preaching doing nothing else but preaching john so he, simon couldn't go for that so he told him that this one he was speaking of had come so that identified him as a prophet see that he what, it, what it happened. y entonces este hombre estaba predicando no hacía más que predicar juan entonces él simón no podía creer eso entonces él le dijo que éste del que él le hablaba había venido. Por tanto, eso lo identificaba a él como un profeta. Ven que él de lo que, por lo que había sucedido. So Andrew and Simon went down one day and washing their nets, and they were went out to see Jesus. And when Simon come right up into his presence, Jesus looked at him and said, "Your name is Simon, and you are the son of Jonas." That did it. Entonces Andrés y Simón fueron un día y lavaban sus redes. Y ellos fueron allá a ver a Jesús. Y cuando Simón vino corriendo en presencia suya, Jesús lo miró y dijo, Tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás. Con eso fue suficiente. Él supo en ese momento que esa era aquella palabra hecha carne. ¿Ven?

También sabía de ese piadoso padre anciano suyo. Él supo en ese momento que ese era el Mesías. A él le fueron dadas las llaves del reino. Más adelante. Luego había un hombre parado allí llamado Felipe. Así que él tenía un compañero que venía estudiando la Biblia con él. Oh, por muchos años.

Orando. And, of course, uh, Nathaniel after, uh, Philip, me, uh, Philip, after seeing Nathanael praying, he was a gentleman, he waited until he got finished praying. He, when he stood up, he said, say, come see who we found. Jesus of Nazareth, the son of Joseph, this is, this is the Messiah we we're talking about. Y claro, Nathanael después, o oh Felipe, perdónenme, Felipe, después de ver a Nathanael orando, él fue un caballero. Esperó que él terminara de orar. Cuando se levantó le dijo, oye, ven y ve a quien encontramos, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Este es, este es el Mesías del que hemos venido hablando. Oh, then listen. This fellow said, now could there be any good thing come out of a bunch of people like that? And I think he gave him the best answer anybody could. Said, come and see. Don't don't stay home and criticize. Come find out for yourself. Bring your word along with you let's search it and find out what it is. Oh, luego escuchen a este hombre dijo, pues podría algo bueno salir de una cantidad de gente como esa de ellos. Yo pienso que él le dio la mejor respuesta que alguien hubiera podido darle. Dijo, ven y ve. No no se quede en casa a criticar. Venga y averigüe por su cuenta. Traiga su palabra y escudriñémosla y averigüemos lo que es. You know what the word says that this Messiah is going to be. What he was yesterday he is today. Search the word, find out what he is. What is an organization? What or is a group of people? What is it? See? Ustedes saben lo que la palabra dice que va a ser este Mesías. Lo que él fue ayer, él es hoy. Escudriñen la palabra. Averiguen lo que él es. Si él es una organización, si él es un grupo de personas, ¿qué es él? ¿Ven? So we find out there that they've come around the hill and no doubt the Philip related to him what he had said. Well, that all fishermen didn't have enough education to sign that receipt that when he got that fish entonces allí encontramos que ellos vinieron del otro lado del monte. Y no hay duda que Felipe le relató lo que él había dicho. Pues ese viejo pescador que no tenía la suficiente educación para firmar ese recibo, cuando él compró ese pescado, él le dijo quién era y le dijo quién era su padre. No me sorprendería si él no te dice quién eres cuando llegues allí. Oh, vaya, tendré que verlo, dijo él. Entró allí directo en su presencia, tal vez como aquí, en la línea de oración, donde fuera. Jesús estaba orando por los enfermos. Y cuando Jesús lo miró, la primera vez que lo había visto, él dijo, no aquí, oración, enfermos, miró, visto, él dijo he aquí un israelita en quien no hay engaño. He said, "Rabbi," which means teacher, "When did you ever see me? This is the first time I ever saw you. When did you ever see me?" He said, "Before Philip called you, when you were under the tree, I saw you." Yeah. What I? Él dijo, "Rabí, que significa maestro, ¿cuándo me viste? Esta es la primera vez que yo te veo, ¿cuándo me viste?" Él dijo, "Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi." What's que What's the after effects. Rabbi, you are the son of God. You are the king of Israel. Miren los, miren los resultados. Rabbi, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. That man, know, look at the difference between him and that priest standing out there. That priest didn't believe it, and they know what happened. So they had to give an answer to their congregation. So you know what they said? Devil. Ese hombre sabía. Miren la diferencia entre él y esos sacerdotes parados allá. Esos sacerdotes no lo creyeron y sabiendo que sí, aconteció. Pues ellos tenían que responderle a su congregación. Entonces, ¿saben ustedes lo que dijeron? Ellos dijeron: Él obra, él es un adivino, él es Belcebú, el diablo. Él es un diablo. And Jesus said, I'll forgive you for that.

Ustedes pueden ver dónde nos arrojaría eso si nosotros viéramos lo mismo. Ven. Now we go just a little bit further. We find out then that there's only three classes of people or three races. We know that. Ham, Shem and Japheth's people. That's the Jew and the Samaritan and the Gentile. Now the Samaritan is half Jew and Gentile. Ahora avancemos un poquito más. Encontramos entonces que solo hay tres clases de gente en la tierra. Tres. razas sólo sabemos cam sem y la gente de jafet eso es el judío y el samaritano y el gentil Ahora, el samaritano es mitad judío y gentil. now we know that the jews were looking for a messiah so was the samaritans but we gentiles were anglo-saxon we we worshipped idols carried clubs on our backs and heathens we wasn't looking for no messiah and no messiah was showed to us either. Ahora nosotros sabemos que los judíos estaban esperando un mesías, también los samaritanos, pero nosotros, los gentiles, éramos anglosajones. Nosotros, nosotros adorábamos ídolos, cargábamos mazos en la espalda y éramos paganos. Nosotros no andábamos en busca de ningún mesías y tampoco nos fue mostrado ningún mesías, nada de su señal. Nosotros vimos a un hombre caminando. Mas, no una señal mesiánica. Jesus the city Pero allí estaba Samaria. Entonces Jesús, una vez camino a Jericó, fue al otro lado de la montaña. Tuvo necesidad de pasar por Samaria. Y él llegó a una ciudad llamada Sicar. About Maybe on order this year. And he went to the well and sat down and... And sent the disciples out to get victuals, food. Era como al mediodía. Tal vez un lugar algo parecido aquí a este. Y él fue al pozo y se sentó y, y envió a sus discípulos por los víveres, alimentos. While they were there, a woman, a young lady, the city, a kind of a bad reputation. She's had too many husbands. She came out to the well because she couldn't come with the rest of the women, because that's still a custom. They can't mix together. Y mientras estaban allí. una mujer una joven de la ciudad de mala reputación ella había tenido demasiados maridos salió al pozo pues ella no podía venir con las demás mujeres pues esa una es una costumbre ellas no se pueden mezclar. so she came out to get water and when she started to let down the, the water pot by the window to get the water she heard a man's voice a say woman bring me a drink and she looked around and there was a jew. Así que ella vino a sacar agua y cuando ella comenzó a bajar el, el cántaro por el manurio para sacar el agua ella oyó la voz de un hombre decir mujer dame de beber y ella miró alrededor y allí estaba un judío. and she must have uh, looked a little old for his age he might look a little older than what he was you know it said in st john 6 there that your man not over 50 years old and said you've seen abraham we know now you've got a devil he said before abraham was i am. Y ella debía haber lucido un poco mayor para su edad. Él tal vez lucía un poco mayor de lo que era. Saben, dice allí en San Juan 6 que aún no tiene 50 años y dices que has visto a Abraham. Ahora sabemos que tú tienes demonio. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, pero él...

No hay nada, usted, nosotros sencillamente no podemos hacer eso, usted no puede, no debe hacer eso. Él dijo, pero si supieras con quién es que hablas, me pedirías a mí de beber. ¿Qué estaba haciendo él? Sosteniendo una conversación. El padre lo había enviado allí, pero él, aquí estaba la mujer, ese debía ser el momento. Entonces dijo,

hijo has dicho la verdad has tenido cinco y con el que ahora vives no es tuyo. look at that little woman see she had fallen from god's thought she could be redeemed she was a subject she had representation in heaven. miren esa mujercita ven ella había descendido de los pensamientos de dios ella podía ser redimida ella era un súbdito ella tenía representación en el cielo. she turned around look at the difference between her and preachers or priests. And preachers when they saw it they said, "What well, this man's a fortune teller." They didn't know the word. Ella dio un giro. Miren la diferencia entre ella y esos predicadores, sus sacerdotes. Esos predicadores cuando lo vieron, ellos dijeron, "Pues este hombre es un adivino." Ellos no conocieron la palabra. "Look what she said, "We know, sir, you must be a prophet. We haven't had one for hundreds of years, and we know when the Messiah cometh, that's what he's going to do." Miren lo que dijo ella. Nosotros sabemos, señor, debes ser un profeta. Nosotros no hemos tenido uno por cientos de años y sabemos que cuando venga el Mesías, eso es lo que él va a hacer. Oh, my. She could, she could teach Birmingham something. She could teach the rest of the world something. She could teach these theological seminaries something. Same yesterday, day and forever. Oh, vaya. Ella pudiera, ella pudiera enseñarle algo a Birmingham. Ella pudiera enseñarlo algo al resto del mundo. Sí, señor. Ella pudiera enseñarle algo a estos seminarios teológicos. Ven, el mismo ayer, hoy por los siglos. Look, we, sir, I perceive that you are a prophet. See? he read the thoughts that was in her heart. Miren, nosotros, Señor, me parece que tú eres profeta. Ven, leyó los pensamientos que había en su corazón. She said

into the city she went and said come see a man who told me the things that i've done isn't that the very messiah eso concluyó el asunto ella fué a la ciudad dijo vengan vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho no será ese el propio Mesías? my friends we haven't got time to go further but if that was messiah yesterday it's messiah today Amen. for he is the same. Amigos míos, no nos queda tiempo para avanzar más, pero si ese fue el Mesías ayer, es el Mesías hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy. Él murió para de esa manera hacer una expiación, para hacer que estas cosas se cumplieran, para darles a ustedes los privilegios

Usted fue sano cuando Jesús fue herido por nuestras rebeliones, por sus llagas usted fue curado. Ahora si él estuviera parado aquí esta noche con este traje que él me dio, no pudiera ver si usted dijera, sáname, Señor, él no pudiera hacerlo, él ya lo ha hecho. ¿Ven? but now what if somebody of you say could jesus be in birmingham then tonight yes sir he promised he would. Yeah. pero ahora que si alguno de ustedes dijera podrá entonces jesús estar en birmingham esta noche si sí, señor él lo prometió. Well, how would he be here in the form of what the holy spirit he yeah. is what he is same yesterday and forever he's in the form of the holy spirit del Espíritu Santo, eso es lo que es él, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está en la forma del Espíritu Santo. Ahora yo desearía tener tiempo para inyectar aquí un pensamiento más, pero probablemente no lo haga. Permítame, permítame hacerlo rápidamente. Me, me soportarán por unos minutos. No quiero retrasarlos demasiado y que los dejen sus buses. Jesus said in Saint Luke the 16th chapter or 17th chapter. As it was in the days of Lot, so shall it be in the coming of the Son of Man. Did you say that? Jesús dijo en San Lucas el capítulo 16 o el capítulo 17, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Dijo él eso? I yeah, yeah. watch what it was. He's reading the same Bible we's reading Genesis 22 or 1920 rallong right in there noticed he was reading the same bible. Ahora observen lo que fue. Él estaba leyendo la misma biblia que nosotros leíamos. Génesis 22 o oh 1920 por allí. Fíjense, él estaba leyendo la misma biblia. What's the setting of Lot? Oh, what a sinful nation it was, what a sinful place. Look what we're in today. Look what he said at uh, 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 a simple and an adulterous wicked delteris generation seeks after a sign and they'll get it the sign of Jonah raised in the dead or raised from the dead is good as dead in the belly of whale for 3 days and nights son of man the resurrection sign this adulterous generation would receive the resurrection sign Observen la escena de Lot oh qué nación tan pecaminosa era qué lugar tan pecaminoso miren hoy entre lo que nos encontramos miren lo que él dijo una 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 generación pecaminosa y adúltera Mala y adúltera demanda señal, y ellos la recibirán, la señal de Jonás resucitado de los muertos, o resucitado a estar casi como muerto, en el vientre de la ballena por tres días y noches. El Hijo del Hombre, la señal de la resurrección, esta generación adulterina recibiría la señal de la resurrección. Ahora, Jesús dijo, como en los días de Lot, notice the setting. There was two angels down there amongst the sodomites preaching. Two great messengers. There was one stayed with Abraham. Ahora Jesús dijo, como fue en los días del Lord. Fíjense en la escena. Había dos ángeles allá entre los sodomitas predicando, dos grandes mensajeros. Hubo uno que se quedó con Abraham. And then it went down with Sodom down there. They done signs by. What did they do? Preach the gospel and smote them blind. Their own preaching made the people blind. Now that wasn't a modern Billy Graham, I never seen one. Y los que fueron allá a Sodoma, ellos obraron señales. Y cómo lo hicieron? Al predicar el evangelio y herirlos con ceguera. Su propia predicación hirió a la gente con ceguera. Si eso no fue un Billy Graham moderno, nunca lo he visto. Never had a messenger yet in all the ages that his name ever ended with H A M to the church. Remember, we've we've had a Moody, Sankey, Finney, Knox, Calvin, so forth, Billy Sunday, but never a H A M. No se ha tenido un mensajero aún en todas las edades que su nombre terminara con hAM para la iglesia. Recuerden, hemos, hemos tenido Moody, Sankey, Finney, Knox, Calvin y demás, Billy Sunday, pero nunca un hAM hasta este tiempo. HAM Padre a las Naciones. Está ahora allí. Ven, allá. Now, look at Sodom's setting, and remember there was a man stayed up with them up there, which Abraham called Elohim, God. Watch what he how he knew he was Elohim. Miren la escena de Sodoma, y recuerden, hubo un hombre que se quedó allá con ellos, al que Abraham llamó Elohim, Dios. Miren lo que él, cómo él supo que él era Elohim. He said, Abraham, where is your wife Sarah? Said she's in the tent behind you, hundred years old. Said. I'm going to visit you according to the promise I gave you at the time of life. The other 28 days. Been looking for 25 years now. Sarah's 90 and he's 100. Él dijo, "Abraham, ¿dónde está tu esposa Sara?" Dijo, "Ella está en la tienda detrás de ti. Tenía 100 años." Dijo, "Voy a visitarte según la promesa que te di en el tiempo de la vida, los otros 28 días. Ya llevaban 25 años esperando, y ahora Sara tenía 90 y él 100. I'm going to visit you according to time of life. And Sarah went to herself in the tent. He said, why did Sarah laugh the, in the tent behind him? Voy a visitarte según el tiempo de la vida. Y Sarah, dentro de sí, dijo, hmm, en la tienda. Él dijo, ¿por qué se ha reído Sarah? Ese, hmm, en la tienda detrás de mí. Abraham called him Elohim. God manifested in a human flesh. Eaten a, a calf, Drinking the milk from the cow and eating bread, corn cakes, and God manifested in human flesh. Abraham lo llamó Elohim, Dios manifestado en carne humana, comiendo un del becerro, bebiendo la leche de la vaca y comiendo pan, tortas de maíz, y Dios se manifestó en carne humana. Jesus said, As it was in the days of Sodom, so shall it be at the coming of the Son of Man, when God would again manifest himself in human flesh.

Aquí estaba Dios manifestado en carne y podía saber lo que Sara estaba pensando a espaldas de él. Eso dejó saber que era la palabra, porque la palabra discierne los pensamientos que hay en el corazón. ¿Ven? ¿Lo captan? Levanten sus manos y lo captan. Muy bien. ¿Ven? Now that was the last sign. Now remember Abraham was Ahora esa fue la última señal. Ahora recuerden, Abraham y su grupo no estaban en Sodoma. Ellos estaban afuera de Sodoma, no allá en ese mundo denominacional, apartados de allí, allá afuera. see what sign they got, a great intellectual messages. but watch what a sign the elected church got. abraham. ven ustedes la señal que ellos recibieron? tremendos mensajes intelectuales. pero miren la señal que recibió la iglesia elegida. abraham. g-r-a-h-a-m is six letters. world man's number. man was created on the sixth day. he is six. but a-b-r-a-h-a-m is seven letters. See? the he r a h a m son seis letras mundo número de hombre el hombre fue creado en el sexto día él es seis, pero a b r a h a m son siete letras ven la iglesia elegida parada afuera fíjense ellos recibieron esa señal a Dios manifestado en carne. Y Jesús dijo, Ahora, observen, Lucas, el capítulo 17, en el, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre se esté manifestando.

They've got off in all kinds of everything, but restore back again that faith. The message of the hour is returned back to the word. Ellos se han desviado en toda clase de cosa, pero restaurar de nuevo esa fe. El mensaje de la hora es regresar a la palabra. God the, remember, we're looking for a promised son and we are the seed of Abraham. Is that right? Royal seed through Christ. Dios, el recuerden. Estamos esperando un hijo prometido. Y nosotros somos la simiente de Abraham. ¿Verdad que sí? Simiente real por medio de Cristo. Y ellos estaban esperando un hijo prometido, Isaac. Y la simiente real hoy estamos esperando una señal prometida. ¿Verdad que sí? El Hijo de Dios prometido que regrese. And the, they had all kinds of messages and all kinds of things Abraham had seen. But just before the promised son, the last sign, before the Gentile world was destroyed, was this God manifested in the flesh It knew the secrets of the heart. Y el, ellos habían tenido toda clase de mensajes y toda clase de cosas que Abraham había visto. Pero un poco antes del hijo prometido, la última señal, antes del mundo gentil ser destruido, fue esta.

¿Por qué tembló? Porque ellos habían rechazado a su Mesías. ¿Por qué tembló de nuevo? Ellos han vuelto a hacer lo mismo. ¿Ven? La edad de la iglesia de la Odisea. Cualquier erudito sabe que él estaba por fuera, tocando, tratando de, he aquí yo estoy a la puerta y toco. Es la única edad de la iglesia que llegó a sacarlo completamente. In there. Well, how can two walk they be y el concilio ecuménico, eso exactamente es exactamente lo que ustedes han hecho para formar la marca de la bestia y están llevando allí pues qué es cómo pueden dos caminar juntos si no estuvieren de acuerdo. Y al haber hecho eso, ellos han rechazado de nuevo la palabra. Ella queda por fuera. Ni siquiera se puede conseguir cooperación por ninguna parte. Eso es exactamente cierto. Oh Dios, ten misericordia. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Inclinemos nuestros rostros. Lord God, You identify yourself in all ages, God. You as God in sundry time who spoke to the fathers through the prophets, in this last days through your Son Jesus Christ, who we love and believe, and know that He is the same yesterday, today and forever, as He has promised. Señor Dios, tú mismo te identificas en todas las edades Dios. Tu fuiste Dios en otro tiempo que le hablaste a los padres por los profetas, en estos postreros días por tu hijo, Jesucristo. al cual amamos y le creemos y sabemos que él es el mismo ayer hoy por los siglos como él ha prometido. Our father such a wonderful crowd fine faith it's easy to speak to them but oh lord may that faith just move up now just into another cycle now step right outside of the human thinking they have heard this they've been taught that by their pastors they've, they've looked forward for years and years to come. ahora padre qué maravillosa multitud. De una fe fina es fácil hablarles pero oh dios que esa fe ahora escale, que simplemente entre ahora en otro ciclo dando un paso afuera del pensamiento humano ellos han oído esto les ha sido enseñado por sus pastores ellos ellos lo han esperado por años y años que venga you are not dead. Y ahora oramos, Padre, que tú nos lo des a conocer a nosotros esta noche, que tú no estás muerto, sino que estás vivo para siempre, y vives entre tu pueblo como el lirio en el valle, entre todas las otras flores, la flor más hermosa entre diez mil. Oh, lily of the valley. That you'll come to us tonight. Make yourself known among us to identify yourself in this age for its promise. I've just told him the word that in the last days as Sodom and Gomorrah, so would the Son of Man reveal himself as he did at Sodom and Gomorrah before the promised Son come to the elected and destruction came to the rejected. Oramos ahora, oh Lirio del Valle, que vengas a nosotros esta noche. Date a conocer entre nosotros para identificarte tú mismo en esta edad, pues está prometido, acabo de hablarle la palabra, que en los postreros días, como Sodoma y Gomorra, así el Hijo del Hombre se manifestaría, como Él hizo en Sodoma y Gomorra, antes de venirles el Hijo prometido a los elegidos, y venirles la destrucción a los rechazados. So I pray, Father, that understand this, and may you come and keep your word, which I know you will, in Jesus' name.

Solo diez minutos. Si todos se sentaran perfectamente en silencio por diez minutos, no se muevan alrededor. All right, let's start from number one. Who has B number one? Right, quick now. Raise your hand if you can The man was moving on a card. See what his prayer card number is. If see, he's got a prayer card. You don't have. All right, all right. Muy bien. Comencemos de la número uno. ¿Quién tiene la B? Número uno. Ahora, rápidamente. Levante la mano, si no pueden. El hombre se estaba moviendo en el catre. Vean cuál es su número de tarjeta de oración. Si sí es, vean, tiene una tarjeta de oración. Usted, usted no tiene. Muy bien, muy bien. Number one, did I miss it? Or maybe we start somewhere else? Then, all right? Oh, I'm sorry. All right. Number one, number two, three. Number two, raise up stand up when you call your number. One, two, three. Four. Four. Número uno, se me pasó, o oh, tal vez empecemos entonces de otro lugar. Muy bien. Oh, lo siento. Muy bien. Número uno, número dos, tres. Número dos, levántese, pues, póngase de pie cuando usted, yo llame su número. Dos, uno, dos, tres, cuatro, cuatro. Five, watch your card now. Five, come right over here and form a Five, six.

nosotros le cargaremos. muy bien. siete. ocho. 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 siete. ocho. ahora estamos. realmente estamos ahora pasados del tiempo. all right. that's all right. just let her sit there. we get ready to call her and just put her right in the line where she belongs in. all right. nine. nine. ten. ten. eleven. 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 stop there then. all right. Muy bien. No hay problema. Déjenla sentarse allí hasta que ya estemos para llamarla. Y entonces solo ubíquenla en la línea donde ella debe estar. Muy bien. Nueve. 9 10 10 11 11. Paremos entonces allí. Muy bien. raise up your hands. raise up your hands. raise up your ¿Cuántos aquí no tienen tarjeta de oración y están enfermos? Levanten las manos. Bueno, levanten las manos. ¿Cuántos hay aquí que no me conocen a mí? Levanten la mano. Saben que yo no sé nada de ustedes. Levanten la mano. Muy bien. Ahora ustedes miren hacia acá y crean ahora. Yo todos en mucha reverencia. i just remember, one word from him will mean more than I could speak in a hundred lifetime. see i can preach this how many believe that that's the truth all right. ahora solo recuerden una palabra de él significará más de lo que yo pudiera hablar en cien vidas ven yo pudiera predicar esto cuántos creen que esa es la verdad muy bien. now if it's a truth god's obligated if that's his word that's his promise he's obligated to do it he's obligated to confirm his word is that right and yes. uh, if he does do it will you believe it you believe it. Ahora si es la verdad. Dios está obligado. Si esa es su palabra, esa es su promesa. Él está obligado a hacerlo. Él está obligado a confirmar su palabra. ¿Verdad que sí? Y si él lo hace, lo creerán. Ustedes creanlo. now you can say Jesus, I don't look around and see him anywhere. Looks, what is some man walking in here with nail scars in his hands and and stuff all over his face and blood and so forth? Any hypocrite could do that. Ahora ustedes podrían decir, Jesús. Yo miro alrededor y no lo veo por ningún lugar. Miren, ¿qué si algún hombre entrara aquí con cicatrices de clavos en las manos y, y algo por todo su rostro y sangre y todo eso? Cualquier hipócrita pudiera hacer eso. Y recuerden, Jesús no vendrá así. Cuando Él venga de esa manera el tiempo no será más. No habrá más tiempo cuando Él venga de esa manera.

Ahora ustedes solo recuerden y crean eso ahora con todo su corazón. Now, um, uh, this your prayer line. All of them there? I I don't know, why. eight or ten. All right, that's all right. Come here. Tomorrow night we'll try to pick up more. Everybody, real reverend. I just let them come one by one as they come. Ahora, ¿es esta su línea de oración? ¿Están todos allí? Yo yo no sé, ocho o diez. Muy bien, así está bien. Pase aquí. Mañana en la noche trataremos de tomar más, todos en mucha reverencia. Ahora solo déjenlos pasar uno por uno a medida que pasan. Ahora, en primer lugar, quiero que todos los que están en esa línea de oración, que saben que yo no los conozco, la pequeña línea de oración aquí, que saben que yo no los conozco, levanten la mano. Saben que yo no sé nada acerca de ustedes. No sé nada. No sé lo que anda mal con ustedes. No tengo idea. Muy bien. A real reverend, I just remember where we're standing. The word has been read. Now remember, I cannot heal no one. No other man can heal no one. But your faith in what is Christ is what does the healing. Ahora, bien reverentes, solo recuerden ahora dónde estamos parados. La palabra ha sido leída. Ahora, recuerden, yo no puedo sanar a nadie. Ningún otro hombre puede sanar a nadie, pero la fe suya en lo que es Cristo, eso es lo que obra la sanidad. Now, if he'll make himself known here, like he did, identify himself like this as he did in the other days. Would you know him by that? Ahora, si él mismo se da a conocer aquí como él ya lo hizo, se identifica él mismo así como él hizo en los otros días, ¿lo conocerían ustedes según eso? Esa es de la única manera que él dijo que se identificaría. Esa es de la única manera que él mismo llegó a identificarse. Y él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. So now, here's a woman, just like Saint John 4. Jesus met a woman at the well. He just referred to her a few minutes ago. Here's a man and a woman. I've never seen the woman. She just raised her hand. And I, I never seen her and she would never seen me. So we're totally strangers. She just got a prayer card and her number had to be called. Entonces, ahora aquí está una mujer, igual como en San Juan 4. Jesús conoció a una mujer junto al pozo. Acabo de referirme a ella hace unos minutos. Aquí hay un hombre y una mujer. Yo nunca he visto a la mujer. Ella acaba de levantar la mano mostrando que yo nunca la he visto y ella nunca me ha visto a mí. Por tanto, somos completamente desconocidos. Ella acaba de recibir una tarjeta de oración y sucedió que su número fue llamado. Uh, you She said one time in Hammond, Indiana, I prayed for her, but said for her personal life, I know nothing about her, no nothing, don't know what you're here for Está usted ya dijo que una vez lloré por ella en Hammond, Indiana, pero ha dicho que yo no sé de su vida personal. En cuanto a ella no sé nada. No sé por lo que usted esté aquí ni nada. Of course, there's hundreds of people in prayer lines that I might have been in meetings and so forth like that. But I mean, I know, I know God in heaven knows this Bible or my heart. I never remember that somebody in a distance like that, um, uh, somebody been prayed for maybe years ago. Hammond, Indiana. That was a long time ago, many years ago when I was in Hammond, Indiana, eight or ten years ago. Desde luego, hay cientos de personas en las líneas de oración con las cuales tal vez haya estado en las reuniones y demás de esa manera. Pero quiero decir que sepa que yo no, Dios en el cielo sabe, esta Biblia sobre mi corazón, yo nunca podría recordar eso. Alguien así tan distante, alguien por el cual se oró tal vez hace años, Hammond, Indiana. Eso fue hace mucho tiempo, hace muchos años, cuando yo estuve en Hammond, Indiana, hace ocho o diez años. That would make St. John 4 exactly right. Whatever was in your heart, then the word discerns the thought that's in the heart, like Jesus did the woman at the well. Would you believe that to be true then? You would. Would the audience believe it to be true? Así que, ahora, solo, ahora si el Señor Jesús me revela el por qué usted está aquí, ahora eso haría San Juan 4 exactamente correcto. Lo que esté en su corazón, la palabra entonces disierne el pensamiento que hay en el corazón. como hizo jesús con la mujer junto al pozo creería usted entonces que eso es verdad lo creería usted lo creería la audiencia verdad. now here's my hand on the bible and i never remember the woman wouldn't have no idea and she raised her hand too i wouldn't know what she was here for said she saw me in hammond indiana that'd be uh, every one might have been there for all i know i wouldn't know just at the meeting. ahora aquí está mi mano sobre la biblia. De que yo no recuerdo a la mujer, no tendría ni idea. Y ella también levantó la mano que yo no sabría por lo que ella está aquí. Dijo que ella me vio en Hammond, Indiana. Eso sería, ustedes, ustedes, todos ustedes pudieran haber estado allí hasta donde yo sé. Yo no lo sabría, simplemente allí en la reunión. Pero may the Lord Jesus grant this, if he will, I don't say that he will. I take every spirit here under my control, in the name of Jesus Christ. I'll be real reverend

Now it's two together, man and woman, and then the Spirit of God here with a gift to let you know what you're talking to him about, what you're saying. It might be financial, it might be domestic, I don't have any idea, but whatever it is, you'll know where it's the truth or not if he reveals it. Ahora son dos juntos, un hombre y una mujer. Y luego el espíritu de Dios aquí con un don para darle a conocer a usted de lo que le está pidiendo a él, lo que usted está diciendo. Podría ser por las finanzas, podría ser algo doméstico. Yo no tengo idea, pero lo que sea, usted sabrá si es la verdad o no, si él lo revela. It's a tumor. That's right, raise up your hand. watch. tumor es un tumor. Si eso es correcto, levante la mano. Ahora, ¿cree usted? Ahora observe. ¿Quiere que le diga dónde está el tumor? Está en su garganta. Si eso es correcto, mueva su mano así. Ahora, ¿cree usted? Muy bien. Siga su camino agradeciéndole al Señor de que usted... Usted lo cree. We are strangers to each other, I suppose, lady. We don't know each other. God knows both of us. You believe God can reveal to me your trouble? Would it help you? Cause you to believe? Venga. Somos desconocidos, me supongo, señora. No nos conocemos, pero Dios nos conoce a los dos. cree usted que dios me puede revelar su problema? le ayudaría? le llevaría a creer. Real river. Real river. i remember there was a woman one time that didn't get any prayer card. we'll say she went through the touched the border of his garment and when she did jesus turned around and said who touched me? is that right? tenga mucha reverencia. mucha reverencia. ahora recuerden. Hubo una mujer cierta vez que no recibió tarjeta de oración, diremos nosotros. Ella pasó entre la tocó el borde de su manto y cuando lo hizo, Jesús se dio la vuelta y dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Es correcto eso? Yes. She had a blood issue. She said to herself, if I can touch that man, I'll be made well. And she touched him and she... he said, who touched me? For well, even Peter rebuked him, said so that would sound like he's a mental case or something. I said, "My, why well, everybody's touching?" He said, "Yeah, but I got weak." I that virtue went from me. Ella tenía un flujo de sangre. Ella dijo dentro de sí: Si puedo tocar a ese hombre, yo seré sana. Y ella lo tocó a él. Y ella, él dijo: ¿Quién me ha tocado? Y pues a un Pedro se lo reprochó. Dijo: Eso sonaría como si tuvieras un problema mental o algo. Dijo: Vaya, pues todos te tocan. Él dijo: Sí, pero me he debilitado. He conocido que ha salido poder de mí. He turned around, looked over the audience till he found that woman, and he told her what her blood issue was, it was healed. You remember that? Él se dio la vuelta y buscó entre la audiencia hasta que encontró a esa mujer, y él le dijo de su flujo de sangre que eso estaba curado. ¿Recuerdan eso? Now the Bible said today that the ministers answer this us, that he's a high priest right now. That can be touched by the feeling of our infirmities. Is that right? Ahora la Biblia dice hoy que los ministros no respondan esto. que Él es el sumo sacerdote ahora mismo que puede ser tocado por el sentir de nuestras dolencias. ¿Es correcto eso? Ustedes solo tomen lo de Él. Digan, Señor Dios, ese predicador no me conoce. Permíteme tocar tu manto, que hables por Él.

Cree que el señor Jesús puede revelarme el porqué usted está aquí. You also have tumor. That's right. You believe he can reveal to me where it's at? It's in the female glands. And in what gland it's in? It's in the womb. That's right. Heart, believe now. With all your heart. Amen. Usted también tiene un tumor. Eso es cierto. Cree usted que él puede revelarme dónde está? Está en las glándulas femeninas.

Un hombre vino cierta vez al señor Jesús y su nombre era Simón. Ahora y él fue llamado Pedro. Jesús le dijo a él quién era y de dónde venía o al respecto. Ahora, if the Lord Jesus can reveal to me lo here far. You believe it. You don't have been the truth if if you know what's the truth or not. You uh, you believe me to be his servant. You, do. you know, thank you sir ahora si el señor jesús puede revelarme el por qué usted está aquí lo creerá usted sabe que tendría que ser verdad sabría si, si eso es la verdad o no pero usted usted me cree ser su siervo usted lo sabe gracias señor gracias que el señor lo ayude ahora a creer eso con todo su corazón It's this little thing here. I am just trying to get it wound on a bit all right. Es esta cosita aquí. Solo trataba de acomodarla bien. Now, as you look this way again, yes, sir. You should be facing an operation for a rupture. That's right. Also hernia I have a hernia. You believe I can tell you who you are? You believe it? You're a reverend, you're a, you're a minister because you see at the pulpit, and your name is Wallace. Ahora mirando usted hacia acá de nuevo. Sí, señor. A usted le espera una operación por una ruptura. Eso es correcto. También hernia. Usted tiene una hernia. ¿Cree usted que yo le puedo decir a usted quién es? ¿Lo cree? usted es un reverendo usted es usted es un ministro porque lo veo en el púlpito y su nombre es Wallace crea con todo su corazón dios lo bendiga pues vaya vaya muy bien ahora tenga fe no dude solo tenga fe crea ahora Now we are Ahora somos desconocidos el uno al otro. Dios nos conoce a los dos. ¿Cree usted que el Señor Dios puede decirme algo acerca de usted, por lo cual usted está aquí o algo? Estoy apurando un poco porque la gente está, está amontonada, usted sabe. ¿Cree que puede revelarle a mí algo malo con usted? Sí, señor. Lo hace. Y usted sabe que ese sentimiento le ha afectado a usted, diciendo que no podía ser para mí. ¿Cree usted que él puede revelarme algo que usted sufre? Lo cree y usted sabe que ese sentir que la impactó en ese momento no podría venir de mí. Eso es él. Le hace sentir mucha como dulzura, humildad. Y eso, ¿ha visto usted alguna vez la foto de esa luz? Pues exactly what she's going through. now, the lady's moving back from me. she's suffering. i see her. she's kind of crippling up. she's got arthritis. So yes, oh, that's right. if that's right, raise up your hand. Yes. that's right. then you also have a thyroid uh, trouble. Yes, you're suffering with thyroid, yes, it's true. and um, then you have a heart trouble. a mother from your heart. yes, sir. that is true too. the lady now is apart from me. she's suffering. i see her ella está quedando como inválida y ella tiene artritis que la eso es correcto si eso es correcto levante la mano eso es correcto luego usted también tiene un problema de la tiroides usted sufre de la tiroides eso es verdad y luego usted tiene un problema del corazón asfixia por el corazón eso también es verdad Usted no es de aquí. Usted es de alguna otra clase de región donde hay bastante... Usted es de muy lejos. Usted es de Pensilvania. Eso es correcto. Ha venido acá. Ahora vaya a casa y sea sana. Jesucristo la sana. Le da su sanidad. Venga, ahora tenga fe, no dude. Ahora no, no se muevan, por favor, no lo hagan. Solo un poquito, vamos, si tan solo me dan uno más. Denme este caso y luego paramos. Si me permiten solo este caso. No se muevan, por favor, no lo hagan. Yo sé que los estoy reteniendo mucho tiempo, pero vean, cada uno es un espíritu y es que ahora estoy en contacto con cada uno de ustedes. Ven? I have faith. I'm, I'm a stranger to you. I don't know you. Christ knows. You. As a man keeps coming. What's oh, this? A, a gray-headed man sitting here, is suffering with trouble in his knees. You believe that God will make you well, sir, and heal you with that knee trouble? You believe that He'll make you well? The man right behind the, the wheelchair there. If you believe, with all your suffering with knee trouble, raise up your hand. All right. Ahora tengan fe. Soy soy un desconocido para usted. Yo no le conozco. Cristo le conoce a usted. Hay un hombre que continuamente aparece. Oh, es este, un hombre canoso sentado aquí. Está sufriendo con problemas en las rodillas. ¿Cree usted que Dios le dará su salud, Señor, y lo sanará con ese problema en las rodillas? ¿Y cree que Él lo sanará? El hombre allí mismo, detrás de la, la silla de ruedas. Si usted cree con todo, usted sufre con problemas de las rodillas. Levante su mano. Muy bien. You touched something, didn't you? You touched him. <laughs> That's right. Say that. By the way, the lady sitting there next to you, the light wife, you believe me, sister, so that they'll know that it comes from God. You believe me to be His prophet. You believe me that rebound on that. You are suffering with a blood pressure. That's right. Raise up your hand. All right, lay your hands over on him too, because he never got it too well. And then you believe with all your heart, you both get well. What did they touch? Usted tocó algo, no es así? Usted lo tocó a él, sí. Eso es correcto. Y, a propósito, la señora sentada allá al lado suyo, la luz, la esposa, ¿me cree, hermana, para que ellos sepan que viene de Dios? ¿Me cree usted ser su profeta? ¿Me cree ese rebote allí? Usted está sufriendo de la presión de la sangre. Si eso es correcto, levante la mano. Muy bien, ponga también sus manos allá sobre, sobre él porque él no lo captó muy bien. Y luego crea usted con todo su corazón y los dos sanarán here a lady just caught that then she's sitting right back here got her head down praying she's praying for the lord to heal her what she's she's suffering sitting right the end of the row there she's got a ruptured stomach that she's praying about and you believe God will heal you lady raise up your hand. aquí una señora lo captó en ese momento ella está sentada aquí atrás tiene su rostro inclinado orando ella está orando para que el señor la sane lo que ella

Que estaba orando para que Dios la sanara. Yo no la conozco, nunca la he visto en mi vida. Dios sabe eso. Si yo soy un desconocido para usted, mueva su mano, señora. Eso es correcto. Yo no sé nada de usted. Bueno, pues usted sabe que eso es verdad, ¿no es así? Muy bien. Jesucristo la sana si usted lo cree. Say, sitting right behind her, that lady sitting there is sitting right in behind her there. She's praying too. Just follow the light. Is don't you see that light hanging right there? Escuche, sentada allí detrás de ella, esa señora sentada allí que está allí detrás de ella, ella también está orando. Solo sigue esa luz. Sí, ¿no ven ustedes esa luz suspendida allí? Ven, ven. Look, the ladies had an operation, but what she really wants Christ to do for is take growths off of her arm. You believe now he'll do it? Yes. Raise up your hand. All right. If you believe it, you can have it. Just have faith. Don't doubt. Believe. Ahora miren, la señora ha tenido una operación, pero lo que ella realmente quiere que Cristo haga por ella es que quite los crecimientos de su brazo. ¿Cree usted ahora que él lo hará? Le sí, levante la mano. Muy bien, si usted lo cree, puede recibirlo. Solo tenga fe y no dude. Crea. Ah, uh, oh, too different, man. I thought this man, this man sitting here

Usted sufre el problema de la próstata. Mueva sus manos si eso es correcto. Eso es correcto. Su fe lo sana, señor. Jesucristo le ha sanado. I never seen a man in my life. Don't you see he's here? Don't you believe him? Don't you see that's him? Yo nunca he visto al hombre en mi vida. ¿No ven ustedes que él está aquí? ¿No le creen? ¿No ven que es él? I wait, just wait. Wait. I don't believe he told you nothing about yourself, did he?

Usted sufrió una caída y eso lo causó. Eso es correcto. Regrese ahora, usted va a estar bien. Jesucristo le dé su salud. ¿Cree usted? Ahora, ¿creen todos de todo corazón? Ahora, ¿cuántos creyentes hay aquí? Levanten la mano por todo el edificio. Muy bien, ustedes crean. Now, right quick, we're really about putting a half hour over time. You do this right now. Jesus said, "Do you believe He's the same yesterday and forever? You believe He promised to do this in this day? You believe that's the last sign that this church is going to see now before the coming of the Lord appears? You believe it right at the end, all the scriptures who is fulfilled, ready for the coming of the Son?" Ahora, rápidamente, en realidad vamos casi para media hora sobre el tiempo. Hagan ustedes esto ahora mismo. Jesús dijo. ¿Creen ustedes que él es el mismo ayer y por los siglos? ¿Creen que él prometió hacer esto en este día? ¿Creen que esa es la última señal que esta iglesia verá ahora antes que aparezca la venida del Señor? ¿Creen ustedes que estamos justo en el fin, que todas las escrituras se han cumplido, listos para la venida del Hijo? right next to you.

él cumplirá su palabra en hacer eso también. Ahora usted ore por la persona al lado suyo. Ellos están orando por usted, ¿ve? Ahora no ore por sí mismo. Usted ore por la persona. Ellos están orando por usted. Ahora inclinemos todos nuestros rostros mientras oramos. Heavenly Father, we are grateful to see the risen Messiah 1900 years of all kinds of theology and movements but still in the darkness of all of it you promised that you would appear here in the last days in this solemn day and you'd make yourself known to the children of abraham they call the elected padre celestial estamos agradecidos por ver al mesías resucitado mil novecientos años de toda clase de teología y movimientos pero aun en todas esas tinieblas tú prometiste que aparecerías aquí en los últimos días en este día de sodoma y te darías a conocer tú mismo a los hijos de abraham los llamados los elegidos. and here you are tonight after nineteen hundred years you're just as much alive tonight as you was when you talked to the woman at the well it's god manifested in flesh now in the flesh of his bride for the bride and the husband is the same self flesh these two are one y aquí estás en esta noche después de mil novecientos años tú sigues tan vivo en esta noche como cuando le hablaste a la mujer junto al pozo es dios manifestado en carne ahora en la carne de su novia porque la novia y el novio son la misma carne estos dos son uno. and the church is becoming the bride all the time by believing the word so that the word and the church becomes the same. Y la iglesia está llegando a ser la novia Todo el tiempo al creer la palabra Tanto que la palabra y la iglesia llegan a ser lo mismo La palabra en la iglesia Haciéndola la novia La última señal Dios identificándose el mismo La palabra en la iglesia Oh God. These peoples who say they believe have their hands laid on one another. They're praying. Look down from your glory, at Lord. what's confirm your word. You said these signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Oh Dios, estas personas que dicen que creen tienen las manos puestas el uno sobre el otro. Ellos están orando. Míranos desde tu gloria, Señor. Observa. Confirma tu palabra.

Es la primera vez que la he hecho esto desde hace 1900 años y aquí está él en esta noche. May Satan lose his power his unbelief fade out and may the power of the resurrected Christ come into these people and heal every one of them May we cast out Satan in the name of Jesus Christ. May he go from this people right now that they all may be well while they're praying one for the other with their hands laid up on each other. In Jesus Christ's name. Que Satanás pierda su poder, que desvanezca su incredulidad y que el poder del Cristo resucitado entre en estas personas y los sane a cada uno. Nosotros echamos fuera a Satanás en el nombre de Jesucristo, que él salga ahora mismo de estas personas para que todos queden sanos mientras están orando el uno por el otro con sus manos puestas entre ellos. Concédelo en el nombre de Jesucristo. I just keep your hands on one another ahora mantengan sus manos el uno sobre el otro crean ahora tengan sus rostros inclinados sus ojos cerrados crean no me interesa donde usted esté o lo que le aqueje eso nada tiene que ver. If god 1900 years ago stands right here identifying himself raised from the dead. And taking mortal people and showing himself the Messiah in all ages, same Messiah doing the same thing by the same sign, he's raised for the dead. promised he would do it just before his second coming and the destruction of the Gentile world. Here he is. If si Dios, después de mil años, se para aquí identificándose el mismo, resucitado entre los muertos y tomando a personas mortales y mostrándose a sí mismo el Mesías en todas las edades el mismo Mesías obrando lo mismo por la misma señal. Él ha resucitado de los muertos, prometió que lo haría un poco antes de su segunda venida y la destrucción del mundo gentil. Aquí está él.

jesus christ the resurrected son of god the one that'll judge you at the judgment bar is here tonight in the form and person of the holy ghost and is making himself known by his same scriptural sign that he promised to show you and that he was alive here he is. si ustedes lo creen de todo corazón y creen que jesucristo. el hijo de dios resucitado el que los juzgará en el trono del juicio está aquí esta noche en la forma y persona del espíritu santo y se está dando a conocer él mismo por su misma señal escritural que él prometió mostrarles y de que está vivo aquí está él. healer and accept your healing in the name of jesus christ of Nazareth. Stand up if you believe Stand up. si ustedes creen eso con todo su corazón y lo aceptan a él como su sanador yo les encargo por su nombre y en su nombre que se pongan ahora de pie y acepten su sanidad en el nombre de jesucristo de Nazaret. pónganse de pie si ustedes lo creen pónganse de pie. Eso está bien. La gente viene de los catres y han levantado de las sillas de ruedas y eso es maravilloso. Ahora solo alabémosle. Todos levanten las manos. Ahora es el momento en que pueden gritar y alabarle. ¿Creen? Hay personas paradas de sus sillas de ruedas, de los catres y por todas partes, en pie. Alabémosle a él. Todos levanten las manos y alábenlo.